Esta es una transmisión original de Noticias del Verde. De Noticias del Verde. Y su grupo de periodistas. Rueda la pelota, se encienden los micrófonos y un grupo de voces lleva a tus oídos todo lo que pasa dentro de un rectángulo verde. La fiesta del fútbol se vive con Noticias del Verde, una transmisión hecha de hinchas para hinchas. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos de Noticias del Verde? Bienvenidos a una transmisión más. Bienvenidos a la transmisión diferente a todas. A la transmisión de Noticias del Verde. Hoy estaremos con el primer amistoso internacional por Noticias del Verde. Estaremos con el juego entre Venezuela e Italia. Equipo europeo contra un equipo sudamericano vecino. Venezuela es país vecino, un hermano más. Y hoy estaremos transmitiendo este gran compromiso entre estos dos grandes equipos. La Vinotinto y Oro viene haciendo muy buen papel. Muy buen papel en los partidos que ha tenido en sus categorías menores y también en la categoría mayores. Ha tenido unos récords y es el empate frente a Brasil en las eliminatorias y que eso va ilusionando un poco a la fanaticada de la Vinotinto. Ya los equipos están para saltar al terreno de juego. Aquí ya los vemos con su uniforme habitual. Camiseta, pantaloneta y medias vino tinto, mientras que el equipo de Italia, camiseta blanca, pantaloneta azul y medias blancas. Vamos con la nómina, pero no antes, vamos a presentar a nuestro relator, Robert Azuaje, el internacional. ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! ¿Qué tal, amigos fanáticos del fútbol? Un placer saludarlos a todos. Estamos listos para este amistoso internacional a través de Noticias del Verde. En el estadio donde juega el Inter de Miami, en Fort Lauderdale. Allí estará escenificándose este partido internacional. Comenzamos con los amistosos. Esta semana vamos a tener, o esta semana, o lo que resta esta semana, porque ya hoy es jueves, pues vamos a tener varios partidos para ustedes. Para que disfruten de los importantes encuentros. Hoy vamos a tener tres. Comenzamos con este banquetazo entre la Vinotinto, tengo fe, entre el equipo de Venezuela y el equipo de Italia. Ya tenemos alineaciones confirmadas, ya tenemos todo listo para arrancar y darles a ustedes, llevarles a ustedes toda la información de lo que suceda en el Pinterest Stadium, donde juega el Inter de Miami en Fort Lauderdale. Allí se estará escenificando este importante compromiso que disfrutará por aquí. En la señal de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, alineaciones confirmadas, les decía. Y vamos desde ya a entregarles las alineaciones de este partido entre italianos y venezolanos. Ya la tenemos listas, el equipo de la Vinotinto. Mucha atención, que irá con Rafa Romo en el arco, cuatro en el fondo. Wilker Ángel, Nahuel Ferrares y Miguel Navarro y Jordan Osorio son los que irán en el fondo. Wilker Ángel con el número 4, Nahuel Ferrares y con el número 2, Miguel Navarro con el 15, Jordan Osorio con el número 3. Luego aparece el jugador José Martínez con el número 13, José el Brujo Martínez con el número 13, John Aramburu con el número 16 y Cristian Cáceres Jr. con el número 16, John Aramburu y con el número 18, Cristian Cáceres Jr. Adelante estará Darwin Machís con el número 11, Jefferson Savarino con el número 7 y José Salomón Rondón con el número 23. Esta es la alineación de la Vinotinto, la alineación que dirige, o el equipo que dirige, Fernando El Bocha Batista. Vamos con la alineación del equipo italiano, el equipo que dirige el señor Luciano Spalletti. La selección de Spalletti irá con Gianluigi Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, en el arco con el número 1. 3 en el fondo, Andrea Cambiaso con el 23, Alessandro Buongiorno con el número 6 y Giorgio Scalvini con el número 19. Irán dos hombres por los costados, dos ventiladores. El caso de Giovanni Di Lorenzo del Napoli con el número 2, Di Lorenzo con el número 2 y Destiniti Odio con el número 22. Destiniti Odio con el número 22. Luego
aparecen dos hombres allí, que es el caso de Manuel Locatelli con el número 15 y Giacomo Bonaventura con el número 7, David Fratesi con el número 17 y adelante estará Mateo Retecchi con el número 9 y Federico Chiesa con el número 14. Esta es la alineación del profesor Luciano Spalletti. Bueno, allí están ambos equipos ya en lo que son los actos protocolarios. El referee será el estadounidense Rubiel Vázquez. Rubiel Vázquez será el hombre que va a impartir justicia en este compromiso. Rubiel Vázquez será el hombre encargado de impartir justicia en este compromiso. Hoy vamos, además de este, vamos a tener dos compromisos más, señor director, ¿cierto? Sí, Robert, estaremos con el juego entre el equipo de México contra Panamá. Oiga, México contra Panamá y estaremos en el juego de Ecuador frente a Guatemala. Una vez terminemos este compromiso, en unos minutos estaremos con el juego entre el equipo de Ecuador contra Guatemala y al finalizar la jornada estaremos con el juego entre Panamá y México. Mañana también estaremos con el juego entre España y Colombia por Noticias del Verde, y todo lo vive y lo disfruta por acá, por la pantalla de Noticias del Verde. También estaremos con el juego entre Perú y Nicaragua, para que no se lo pierdan el día de mañana. Sí, señor, Perú-Nicaragua. Esta noche estaremos finalizando con el Panamá-México, banquetazo, ¿eh? Uf. Banquetazo Panamá-México que usted va a disfrutar a través de la señal de Noticias del Verde. Tenga, esto es suyo para llevar todo lo que suceda en este compromiso. Y en el estadio del Inter de Miami en este momento están sonando las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela, en gloria al bravo pueblo. Usted que ya va conectándose con nosotros, vaya dándole like a nuestra transmisión. Denle like a nuestra transmisión. Puede suscribirse a Noticias del Verde. Eso es importante, ¿eh? Usted se puede suscribir para que no se pierda ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes. Y, por supuesto, los que apoyan a la Vinotinto, vayan enviando corazoncitos rojos o vinotintos. Y los que van con la escuadra Azzurri, con el equipo italiano, pues pueden enviar sus corazoncitos azules. No hay ningún problema. Y aquí los vamos a leer a todos en nuestra caja de comentarios. Bueno, y saludamos a esta hora a José Ricardo Vega, a Yanelsin Delgado, para saludos a todos. Por acá Emerita Gómez dice, hola Noticias del Verde. Cristian Román dice, Venezuela, mi patria querida, salúdenme por favor. Me saluda, por favor, por favor, por favor. Ahí tiene su saludo, Cristian Román. Muchas gracias por estar en sintonía con Noticias del Verde. La invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde. Dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Y déjenos saber desde qué parte del mundo está en sintonía con Noticias del Verde. ¿Desde qué parte de Venezuela? ¿Desde qué parte es usted, Robert? De Trujillo, del estado de Trujillo. Bueno, saludo para todos los coterráneos que desde ya se conectan con nosotros, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la transmisión diferente a todas, la transmisión de Noticias del Verde. Y como lo mencioné, el uniforme completamente vinotinto, el equipo de Venezuela, con una franja en la media color blanca, mientras que el equipo de Italia va con camiseta blanca, pantaloneta azul y medias blancas. El equipo de Italia, que lo tendremos acá en vivo y en directo por Noticias del Verde. Aquí ya están los sorteos de los capitanes y aquí ya está para iniciar el amistoso, el primer amistoso por Noticias del Verde en esta fecha FIFA. Bueno, perfecto. Allí está José Salomón Rondón, que es el capitán de la selección vinotinto, y por supuesto el portero Donnarumma, que es el capitán de la escuadra Azzurri, el equipo italiano, que ya se viene el compromiso a través de nuestra señal de Noticias del Verde. Vaya conectándose, vaya compartiendo la transmisión y recuerde que allí está fijado en nuestra caja de comentarios SofaScore, donde usted puede ingresar, ingrese allí, descarga la aplicación SofaScore y no se pierda, allí aparece todo. Para los amigos futboleros, allí aparece todo, ¿cierto? Todo aparece aquí en Noticias del Verde, en el chat de los
comentarios está el enlace de descargas para que descargue Sofascore. Y también está la encuesta, ¿cuál es su predicción para hoy? Gana Venezuela 69%, gana Italia 23% y el empate 8% sobre 80 personas que han votado hasta el momento. Bueno, todas las personas que están conectadas con nosotros, muchísimas gracias. Vaya compartiendo la transmisión, vaya compartiendo la transmisión de Noticias del Verde. Cuéntenle a todo el mundo que aquí está la información del Venezuela-Italia. La señal de Noticias del Verde y hoy, esta tarde que poco a poco se va a convertir en noche porque nuestro último partido va a ser a las 10:05 de la noche, va a ser el último partido, 9:05 de la noche, hora de México, los amigos mexicanos para que estén pendientes y todas las personas amantes del fútbol, estaremos cerrando con ese compromiso entre panameños y el equipo de México. Sí, México, que de hecho estamos transmitiendo Liga Mexicana por Noticias del Verde. Y que nos está encantando. Estamos amando la Liga Mexicana porque está jugando muy bien los equipos de allí. Y esa liga está muy apretada. Monterrey es el líder de este torneo luego de ganar su último compromiso. Y el último es Juárez. Juárez, el equipo mexicano que está en la última posición. Y ya están los equipos en el terreno de juego. Bueno, señoras y señores, el señor Rubiel Vázquez es el encargado de impartir justicia y vemos en primer plano en nuestra señal internacional el Bocha Batista, el técnico de la selección vinotinto. Ya esto va a comenzar, ya se va a poner en movimiento en Fort Lauderdale, donde va a ser este compromiso en el Pink Dirt Stadium, que es el estadio del Inter de Miami. Allí es donde se va a llevar a cabo este partido entre el equipo venezolano y la selección de Italia. Señoras y señores, aquí comienza a moverse el esférico. El balón se movió, el partido y la acción comenzó. Ya se juega en los Estados Unidos, ya se juega en Fort Lauderdale. El compromiso es entre italianos y venezolanos. El equipo italiano que estará atacando de sur a norte y en sentido contrario lo hará la selección vinotinto. Scalvani es el hombre que está manejando la pelota, va apoyándose atrás sobre el jugador Buongiorno. Buongiorno, buenos días. Sobre la derecha va saliendo Cambiaso, va la conexión con Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo apoyándose atrás nuevamente sobre Buongiorno. Buongiorno sobre la izquierda, va apareciendo Scalvani que está manejando la pelota, la tocaba el jugador Udogio, la pelota en el medio, la tiene Bonaventura, va saliendo sobre el sector de la derecha para Cambiaso que está manejando la pelota, en el fondo la toca con el jugador Di Lorenzo que la maneja apenas un minuto de haber arrancado este compromiso, que usted disfrute en Noticias del Verde. Este va con Locatelli con Di Lorenzo, y Di Lorenzo que va con Donnarumma, ya saliendo sobre el costado izquierdo, el que va apareciendo por allí es el jugador Scalvani, nuevamente comienza presionando la vinotinto, sobre la derecha aparece Darwin Machis, uy, atención que quitaron la pelota, le quedó a Salomón, bajaron a Salomón, penalti, hay penalti para Venezuela, bajaron a Salomón Rondón, era Buongiorno, buenos días, Buongiorno, el hombre que bajaba a Salomón apenas a los 2 minutos de haber arrancado ese partido. Bueno, hay pena máxima. Sí, señor, no hay ninguna duda. Buongiorno era el que vacaba allí a José Salomón Rondón. Hay pena máxima para el equipo venezolano. Hay que recordar que aquí no hay VAR, ¿eh? No, aquí no hay VAR porque estos son amistosos internacionales y por ende no hay VAR porque es un costo muy alto. Claro. Los valores que genera el VAR son muy altos. Mire la estatura de Donnarumma. No. Casi que le llega por la cintura Rubiel Vázquez. El capitán del equipo, Donnarumma, comenzando el compromiso, puede ponerse adelante la selección de Venezuela, mi vinotinto que está jugando, señoras y señores, en los Estados Unidos, enfrentándose a la poderosa Italia, a la tetracampeón del mundo. Atención, preparen. Va a cobrar Salomón va a cobrar. Arrancó Salomón. ¡Oh, por Donnarumma! ¡Y la botó Machis! ¡La botó el jugador venezolano! ¡La tiró por arriba! ¡La tapó Donnarumma! ¡La pelota que iba al vacante derecho! ¡Y el que llegó en segunda opción! ¡El jugador Darwin Machis! ¡El hombre que llegaba
y la metió por arriba. 0-0 sigue el compromiso en 3 minutos. Bueno, y se salvó el equipo italiano. Muy bien el guardameta del equipo italiano, marcado con el número 1. Gran estirada, le ganó la estatura. Muy bien la tajada y el rebote. También lo remató desviado el jugador de la selección Vinotinto. Era Savarino el hombre que llegaba finalmente. Y se salvó el equipo italiano. Por el momento continúa el compromiso 0-0 a los 4 minutos de juego. La pelota sobre el sector de la derecha, la está manejando por ese costado Cristian Cáceres Jr., que la pierde, el que la va recuperando es Udoji. Hay falta, fue de Brujo Martínez la falta, de José el Brujo Martínez fue la falta sobre el jugador marcado con el número 7, sí señor, el jugador marcado con el número 7, Buenaventura, el hombre que tenía la pelota. Ya la pelota está en movimiento, sector de la derecha, Di Lorenzo va metiendo fuerte, arriba la pelota sobre Retegui, y que la baja, Retegui que va recortando y la va con Locatelli, nuevamente Retegui, la pelota por el medio, bajaban allí al jugador Chiesa, dice el árbitro que juegue, la tocaba el Brujo Martínez, la va a recuperar nuevamente la selección italiana por el intermedio de Di Lorenzo, que se la va entregando a Destini Udoji, y Udoji que va atrás sobre Scalvani sobre la derecha, Cambiaso que la está manejando, va tocando al frente para jugar con Buenaventura, nuevamente la tiene el jugador Cambiaso, y Cambiaso que va con el jugador Buongiorno, que está manejando la pelota en el medio, va apareciendo Buenaventura, tocaron sobre la izquierda, el jugador Udoji que la maneja nuevamente, Buenaventura, arriba la pelota para buscar a Chiesa, primero en el fondo iba llegando Jordan Osorio que manejaba la pelota, se pierde sobre la última línea, ¿qué dice el juez? A ver qué dice el juez, era Wilker Ángel, el hombre que llegaba, se pierde sobre la última línea, podía estar adelante Venezuela en estos primeros minutos del compromiso, ese penal, son 5 minutos de haber arrancado ya este partido, ahí saque de puerta, no, finalmente hubo falta sobre Wilker Ángel, Finalmente hubo falta. Sí, hubo falta a favor del equipo de Venezuela. Y sí, como usted lo mencionó, podía haber ido arriba al marcador el equipo de Venezuela, pero Salomón Rondón erró el penal. Se lo tapó muy bien el guardameta de la selección italiana con el número 1, Donnarumma, el guardameta del equipo italiano. Y por el momento 0-0. Y saludamos a las más de 180 personas conectadas a esta hora con Noticias del Verde. La invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde y comparta la transmisión. Dale me gusta, pulgar arriba. Saludamos a esta hora a Francisco Sánchez Córdoba. Dice, hola, saludos desde Ecuador. Manaure Pachico versus Lasaña. Danilo Andrade dice la Vinotinto y oro. Un saludo para toda la gente de Noticias del Verde. Emerita Gómez, la invitación es para que dejen en el chat. Somos más de 200 personas y solo 35 me gustas. Dale me gusta a la transmisión, diferente a todas, a la transmisión de Noticias del Verde, que por el momento han continuado el compromiso 0-0. Scalvani que está manejando la pelota. Hay una, ya le vamos a indicar, Yo creo que hubo un cambio de última hora de la selección italiana, porque estamos viendo allí, o es que se cambió la camisa, no sé, pero estoy viendo un número 15. Ya le voy a decir de quién se trata. El número 15. No, aquí no tengo ningún 15. No, yo tampoco, pero estoy viendo un 15 en el terreno de juego. Atención, Chiesa está manejando la pelota. Chiesa ataca al equipo italiano. Primero abajo, la pierna de Ferraresi. La pelota que se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina para la selección de italiana. Primer tiro de esquina del compromiso, primero que va a levantar el equipo de Italia. Aramburu, el hombre que va a cobrar. Aramburu es el hombre que va a cobrar. A ver, va a cobrar Aramburu. Va a cobrar Aramburu, señoras y señores. O mejor, Aramburu fue el que la echó por un costado. Hay mucho viento allí, No se queda tranquilita la pelota. Nos queda tranquilita la pecosa. Se va a cobrar el tiro de esquina. El que va a cobrar es Di Lorenzo. O mejor, el jugador, sí, Di Lorenzo va a cobrar. Di Lorenzo, el centro arriba. Primero el que la va sacando es Jordan Osorio. La pelota queda suelta. Va por ella el Brujo Martínez. La pierde. Era Machís el hombre que llegaba. Hizo falta Machís. Hizo falta sobre Buenaventura. Hay falta a favor de la selección. De la selección italiana, la escuadra azurra 0-0. Está este compromiso. Estamos relatando sobre el minuto 8 de haber arrancado este partido.
en el estadio donde juega el Inter de Miami. Cero por cero, y eso lo puede disfrutar acá en Noticias del Verde. Recordamos que hoy también estaremos con el juego entre Ecuador y el equipo de Guatemala, y finalizaremos la jornada con el partidazo entre Panamá y México. Buena atención, que se cobró, la pelota andaba en un contrario, se pierde sobre la última línea, hay tiro de esquina para Italia. Tiro, tiro, tiro de esquina. Segundo del compromiso, segundo que va a levantar el equipo de Italia. Atención, que se va a cobrar. Va a cobrar el jugador Scalvani, el hombre que va a cobrar. Se va a cobrar el tiro de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina. Relatamos en 9 minutos. El centro arriba. La pelota daba en un propio, ¿no? Daba en un contrario, dice el juez. Daba en Jordan Osorio. Se pierde sobre la última línea. Y tiro de esquina nuevamente para la selección azzurra. Tercero del compromiso, tercero consecutivo por parte de Italia. La cobraron en cortito, Di Lorenzo va dejando la pelota atrás, viene el centro arriba. Primero el que le iba sacando era el jugador Jefferson Savarino. Viene el centro nuevamente, sector derecho. Se levantó Rafa Romo, tiene la pelota, no pasa nada. Ahí saque de puerta para la selección venezolana. Ya tenemos 10 minutos de haber arrancado este compromiso. Usted vaya dejando su mensajito allí en nuestra caja de comentarios, ¿eh? Vaya dejando su mensaje en nuestra caja de comentarios. A todos lo vamos a estar leyendo, y comparta la transmisión de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, saludamos a esta hora las más de 250 personas conectadas en Noticias del Verde. Saludamos a José Sánchez, dice, venezolano desde Medellín, saludos. Eric Sánchez, saludos desde Loja, Ecuador. Un saludo para toda la gente sintonizada en Noticias del Verde. La invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Pulgar arriba por acá. Juliana Vázquez, mano tengo fe, arriba mi vino tinto desde Nueva York. Un saludo para toda la gente, vamos a ponerle una tarea. Los hinchas de la vino tinto, corazones rojos, y los hinchas de Italia, corazones azules. Vamos a llenar ese chat de corazones, corazones rojos para Venezuela y corazones azules para Italia. La pelota que la está manejando en el fondo el jugador Cambiaso. Atención, la está manejando Cambiaso, que va con Di Lorenzo. Di Lorenzo sobre el costado derecho, va apareciendo el jugador Fratesi por ese costado, nuevamente en el sector medio, la tiene Cambiaso, y Cambiaso que va sobre la izquierda para que la maneje por ese costado el jugador Buongiorno sobre la izquierda, va tocando la pelota, atención, arriba sobre Chiesa, primero una pierna que se interpone, se pierde la pelota sobre la banda, el saque de banda que favorece al equipo italiano, se la van a dejar a Buongiorno. Buongiorno, el hombre que va a cobrar. Buongiorno, que va a cobrar. Buongiorno, ya cobra Buongiorno. Entregó la pelota atrás sobre su compañero Locatelli y ya la está manejando por el costado derecho. Di Lorenzo, le estaba pidiendo Locatelli. Prefiere ir atrás con Cambiaso. Cambiaso que tiene la pelota. Cambiaso la mete por el medio. Locatelli, nuevamente Cambiaso sobre la derecha. Va apareciendo Di Lorenzo que va con Fratesi. Atención, se viene por el medio. El jugador italiano la metieron sobre la izquierda. El que sube es Buongiorno, que va con su compañero Chiesa. Nuevamente Buongiorno, mete la pelota por el medio. Rategui que la tiene. Rategui va a tirar el centro. La pelota daba en un contrario. Se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina para la selección italiana. Tiro de esquina. Es el cuarto del compromiso, cuarto que levanta la Italia. Viene Di Lorenzo a decirle algo allí. No va a cobrar finalmente. Va a cobrar Chiesa que va a cobrar. Atención, que va a cobrar Chiesa. Estamos en 12 minutos y fracción. Chiesa la cobraron en cortico, la pelota que la iba manejando allí el jugador Buenaventura, y la pelota que se va a perder sobre la última línea. Y saque de puerta, ¿eh? Hay saque de puerta para la selección vinotinto, señoras y señores. A todos los que están conectados, denle like, suscríbase a Noticias del Verde. Bueno, ya estamos en 13 minutos, ¿eh? Tenemos 13 minutos de haber arrancado este partido que se juega en los Estados Unidos.
Es la casa del Inter de Miami. Locatelli que está manejando la pelota. Y este va tocando con Fratesi. Fratesi que tiene que ir atrás sobre Scalvani. Scalvani, sigue Scalvani. Ya va tocando con Di Lorenzo. Es más hacia la derecha para buscar a Bonaventura. Y este que tiene que ir atrás con el jugador Cambiaso. Y Cambiaso que va con su compañero Scalvani. Mete la pelota al frente. Locatelli que la tenía. Se viene de primera. El que se viene es el jugador Bonaventura. Que va tocando con Chiesa que le pegó al arco. La pelota que buscó el vacante izquierdo del portero Rafa Romo. La pelota se pierde sobre la última línea. Lo intentó aquí Federico Chiesa. Buen remate de media distancia del jugador de Italia. Y no, oye, si eso iba para el arco, era gol, porque sí, era imposible para atajarlo el guardameta de la selección vinotinto Romo. Y por acá vamos a saludar a la gente, 270 personas conectadas. Y por acá dice Alexis Valera, dice: soy venezolano desde Perú, tengo fe. Freddy Vergara, dice Freddy Vergara desde Chile. Magalis Díaz, viva la vinotinto Venezuela. Félix Lira dice: arriba Venezuela. Leonardo Echeto Machado dice: vamos Venezuela desde Barranquilla. Williams dice: Venezuela. Antonella Ruggiero dice: no sé a quién iré. Soy venezolana de nacimiento e italiana por ciudadanía y familia. Vamos pal gane, pizza o arepita. Un saludo para ella desde Italia. Por acá Suki Alejandra Villarreal manda corazones rojos. Diana Balbuena dice: soy venezolana en Lima, viva Venezuela. Un saludo para todos los venezolanos que están en sintonía, también para los italianos, para los colombianos, para los mexicanos, para los ecuatorianos, para todos un gran saludo de parte de Noticias del Verde. La invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde. Por acá Alexander Martínez desde Colombia. César, viva la vinotinto, arriba las arepas, hay fe mano. Jesús Espinosa, vamos Venezuela, hoy ganamos. Un saludo para Freddy Vergara desde Chile, está desde Chile en sintonía con Noticias del Verde. Arriba la pelota para buscar a Salomón Rondón, primero va saliendo Scalvani y la pelota sobre su portero Donnarumma, y Donnarumma que va saliendo con Di Lorenzo que tiene la pelota nuevamente sobre Donnarumma. Los tres en el fondo son Di Lorenzo, Buongiorno con el número 4 y Scalvani. Los números que nos habían llegado al principio están cambiados. La pelota sobre la izquierda para buscar al jugador Udogi que va metiendo arriba, ya le está manejando Chiesa, Federico que lo bajaron. Hay falta sobre Federico Chiesa. Hay falta a favor de la selección italiana, señoras y señores. Venezuela-Italia. Cuéntaselo a todo el mundo que usted lo está disfrutando aquí en Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, y en este momento la encuesta va de la siguiente manera: 78% que gana Venezuela, 13% dice que gana Italia y el 8% dice que hay empate. Sobre 340 votos que hay a esta hora, y saludamos a las más de 300 personas. Por acá Negrín dice: desde Venezuela, mano, viva Venezuela, Teniente Castillo. Carlos Mirabal dice: voy a Venezuela, mano, tengo fe. Alexander Martínez, que viva Venezuela, y soy colombiano de aquí del Cesar. Nelson Brunicardi, arriba Venezuela. José David Inciarte dice: Juan José David, hoy gana Venezuela. Por acá Lelia, venezolana desde Chile, viva Venezuela. Emily Pineda desde California, ligando a mi amada Venezuela. Alba García dice: Venezuela 2-0. Un saludo para Alba y para todos los oyentes de Noticias del Verde. Más de 330 personas y solo tenemos 50 me gusta. Bueno, vamos a ponerle trabajo a las personas que están conectadas. Son más de 350 personas que están conectadas. Vaya dándole me gusta, dele me gusta. Por lo menos queremos llegar a 100 me gustas, ¿eh? Por lo menos así me gusta. La pelota que la tiene el jugador Buongiorno. Y este va tocando con Di Lorenzo que va saliendo desde el fondo, va tocando al frente. El que la va teniendo es Locatelli, puso a correr a Chiesa, Federico. Parece que se le iba la pelota, sin embargo le está manejando la pecosa. Chiesa que la tiene, Chiesa que buscaba perfil. El que la va rescatando por allí es el jugador Jefferson Savarino y se viene con Aramburu, buena pelota sobre Jefferson Savarino, nuevamente Aramburu, sector derecho, ataca la vinotinto, Aramburu que tiró el centro, no llegó Salo, primero llegaba Di Lorenzo, la pelota se pierde sobre la banda, hay saque de banda a favor de la vinotinto.
Ya tenemos 18 minutos, ¿eh? Ya tenemos 18 minutos, 18 minutos. Estamos en 18 minutos, Aramburú. ¿Qué va tocando con quién? Con el Brujo Martínez. Este tiene que descargar atrás sobre Ángel. Ángel que va con Ferraresi. Ferraresi que está manejando la pelota. Y Ferraresi nuevamente con Wilker. Ángel con Jordan Osorio. Osorio va sobre el costado izquierdo. Por allí va apareciendo el jugador Miguel Navarro. Va pivoteando Salomón Rondón. La pelota va quedando sobre el Brujo Martínez, que va tocando en cortico con Cristian Cáceres Junior. Ya la está manejando Ferraresi nuevamente. Y Ferraresi que va con Wilker. Ángel con la pelota. Ángel que va con Osorio. Osorio sobre la izquierda. Aparece nuevamente Miguel. Puso a correr por allá a Darwin Machís. Machís tiró el centro. Machís. Salomón la tocó. Salomón la tocó. Salomón que llegaba a buscar el vacante izquierdo del portero Donnarumma. Se salvó Italia, se salvó Italia, señoras y señores. Llegó un poquitico, un segundito tarde, José Salomón Rendón. Buena jugada por parte del equipo de Venezuela. Gran centro de Darwin Machís para Salomón Rondón, que no alcanza a definir y se va desviado por un costado del arco, defendido por el italiano Donnarumma, y que se salva el equipo de Italia. Segundo campanazo de la selección vinotinto. Y se viene. Nuevamente se viene Darwin Machís. Ya traspone la línea visora de terreno. Va acompañando Salomón. También va acompañando Cristian Cáceres Junior. Machís que le pegó de pierna izquierda. Se levantó Donnarumma. Pero la pelota lo sobraba, ¿eh? Se pierde sobre la última línea. Quiso sorprender Darwin Machís. Aquí en este momento estamos en 20 minutos. ¿La tocó? No creo que la haya tocado, ¿eh? Sí, la tocó. Hay tiro de esquina. Finalmente la tocó el grandote, el Gianluigi Donnarumma. Hay tiro de esquina para Venezuela. Tiro de esquina. Cuarto del compromiso, el primero que va a levantar el equipo de Venezuela. El que va a cobrar es Jefferson. Savarino que va a cobrar. Va a cobrar Jefferson Savarino, señoras y señores. Va a cobrar Jefferson Savarino, que va a cobrar el tiro de esquina para la Vinotinto. Estamos en 21. Jefferson Savarino que va a levantar. La tocaba en cortico con el jugador Machís. Y este que tiene que ir atrás sobre Jordan. Osorio que va a tirar el centro. Me parece que se quedaba cortico el centro. Primero la va sacando Locatelli. La pelota se va a perder sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer a la Vinotinto. 21 minutos de partido. Se juega en Fort Lauderdale, la casa del Inter de Miami. El saque de banda para Venezuela lo va a hacer efectivo Aramburú. Ya va tocando Aramburú. La pelota se la entregaba al jugador Savarino. Sector derecho, metía la pierna por allí al jugador Cristian Cáceres, pero hay falta, ¿eh? Levantaba mucho la pierna. Cuando venía Salomón Rondón, levantaba mucho la pierna. Me parece que era el jugador... marcado con el número 4, el que aparecía por ese costado. Sí, señor, marcado con el número 4, era Buongiorno. Hay una falta, hay pelota parada. A ver quién cobra, ¿eh? ¿Jefferson va a cobrar nuevamente o va a cobrar Darwin Machís? Estamos en 22 minutos. Darwin, se la van a dejar a Darwin Machís. Va a cobrar Machís, señoras y señores. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas vinotintos en el área. Sube Jordan Osorio, también sube Wilker Ángel, que son los más altos. Y está Salomón Rondón, el centro arriba. Primero la va sacando Locatelli y la pelota queda suelta. Le pegaba sobre media distancia. Quedaba sobre Jefferson Savarino, pero estaba en posición adelantada, ¿eh? Estaba en posición adelantada el jugador de la selección vinotinto. Ya estamos en 22 minutos. 0-0, el compromiso entre Venezuela e Italia. En el fondo la está manejando Buongiorno. Y Buongiorno que va con Scalvani. Scalvani que va saliendo desde el fondo. Está pidiendo la pelota por allí el jugador Buenaventura. Se la van entregando nuevamente a Scalvani. Scalvani descargado en el medio. El que la tenía era el jugador Udogi. Y Udogi que va con Locatelli que la maneja. Locatelli que va con Di Lorenzo. Se proyecta el del Napoli. Va tocando sobre la derecha. Va apareciendo por ese costado Cambiaso. Y Cambiaso con Di Lorenzo. Y Di Lorenzo que tiene que ir más atrás. Sobre Buongiorno. Y
Y buen giorno que va tocando la pelota sobre el jugador Scalmani. Ya la está manejando nuevamente Udogie por el medio con Locatelli. Servía de pivot. Allí el jugador Fratesi. La pelota la pierde. El que la va rescatando es la selección venezolana. Metían arriba para buscar a Salomón Rondón. Le quedaba la pelota por ese costado al jugador Navarro, que tiró arriba para buscar a Salo, por lo menos para sorprender. Pero primero llegaba Di Lorenzo. Y Di Lorenzo, que ya la está manejando con Scalmani. Scalmani se le está acercando Udogie prefiere ir en el medio sobre Buenaventura. Así la tiene Udogie, que va atrás sobre Buenaventura. Va tocando en cortito sobre Locatelli, que la maneja. Sigue Locatelli con la pelota. Locatelli, que la está manejando. Relatamos en 24. Tiene que descargar atrás sobre Cambiaso. Atención, sobre el sector de la derecha la tiene Di Lorenzo nuevamente. Cambiaso, Di Lorenzo, Locatelli. Locatelli con Di Lorenzo. Y Di Lorenzo, que tiene que ir más atrás. No, prefiere levantar la pelota para Scalmani. Scalmani, que la maneja. Relatamos en 24 minutos. Se proyecta Scalmani. La juega en cortito. La pelota va quedando por el medio. La tiene Locatelli, que la le metió de media distancia. La pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta para la Vinotinto. 0-0 en 24 minutos. Saludamos a esta hora a las más de 400 personas conectadas en Noticias del Verde. Por acá le voy a dar F5. Luis Usuga dice: gana Venezuela, que viva desde Colombia. Julio Enrique Santiago dice: Venezuela 100%. Alessandra Modica dice: soy venezolana con nacionalidad italiana por mis padres. Saludos desde España. Carlos Mirabal dice: Venezuela gana hoy. Alexander Martínez: me gusta. Nubia Lago dice: vamos Venezuela, tengo fe hasta el final. Nilson Serpa de Gramado, Brasil. Néstor Daniel Moreno dice: me gusta. Negrín dice: si se puede Venezuela desde Maracaibo. Sargento Hernández, por acá el 20, numeral 21, denle muchachos desde Cruzando el Charco. Andrés Eduardo Alviares dice: mano tengo fe. Por acá la gente: corazones rojos y va con el equipo de Venezuela, y corazones azules y va con el equipo de Italia. Vamos a llenar ese chat con mano tengo fe. Vamos a mandarle esa energía positiva a la selección vino tinto. Estamos en 25 minutos, señoras y señores. Arriba la pelota, cobraba Ramburú. El que le estaba peinando era el jugador Jefferson Savarino. En el fondo, el que la va rescatando es el jugador Buongiorno, que va con Di Lorenzo. La está manejando en el fondo. Nuevamente, Cambiaso con Di Lorenzo y Di Lorenzo con Cambiaso. Cambiaso cambió. Va con Scalmani. Scalmani, que la está manejando todavía en el terreno propio. Ya metió arriba Udogie. Buscaban por el medio. La conexión es con Buenaventura. La pelota queda en el medio. Le quería pegar o le pegó mejor el jugador Retegui. La pelota se pierde sobre la última línea y tiro de esquina para Italia. Tiro de esquina. Quinto del compromiso es el cuarto de Italia. Suele suceder. Estamos en 26 minutos. Allí levanta su mano derecha Chiesa, que va a cobrar Chiesa. Hay mucho viento allí en Miami en este momento, en Fort Lauderdale, donde se está jugando este compromiso. Chiesa, cobra Chiesa. ¡Ah! La pelota por el medio. La sacaba el portero y rebote. Hay que sacarla de allí. Sí, la sacó Salomón Rondón. Romo, que acaba de salvar a la Vinotinto. La pelota va quedando sobre Cambiaso. Cambiaso, que la maneja. Cambiaso, que tiene que apoyarse atrás sobre Di Lorenzo, o mejor, sobre el jugador Buongiorno. Y Buongiorno, que tiene que ir con Donnarumma. Donnarumma va a salir desde el fondo. Ya le entregó la pelota nuevamente a Cambiaso. Por el otro costado va apareciendo Di Lorenzo. En el medio le está pidiendo Locatelli. Cambiaso. Locatelli, círculo central. La está manejando Locatelli, el que picó sobre el costado izquierdo de Chiesa. Chiesa que la tiene. Levantó la pelota Buenaventura, que va llegando en el medio. Rategui la pierde, le pega abajo. El rebote, que lo saca como puede la selección vino tinto. Va quedando nuevamente sobre el jugador Chiesa. Por el costado izquierdo llega y Lorenzo, y la perdió. Va arrancando por allá el jugador Miguel Navarro. Le sacaron la pelota a Navarro. Se pierde sobre la banda. Atención, me parece que el que llegaba por ese costado era el jugador el Brujo Martínez. A ver qué dice el juez, Sí, el que salía era Navarro, efectivamente. Uy, que entró fuerte Cambiaso. Entró fuerte sobre el jugador Miguel Navarro. Hay falta
A ver si dio falta. Sí, hay falta a favor de Venezuela. Hay falta a favor de Venezuela. Ya tenemos 28, ¿eh? Ya tenemos 28. Hay pelota parada. Ya tenemos 28 minutos, 0 por el compromiso. Ya la pelota le estaba manejando Jordan Osorio, que va con Ángel, y Ángel que va saliendo con Martínez. Martínez que va con Savarino. En el medio va apareciendo Cristian Cáceres Jr. La está manejando la Vinotinto. El Brujo, Martínez con la pelota. Círculo central, levantó la mirada, la jugó con Jefferson. Nuevamente el Brujo Martínez. Martínez con la pelota. Va apoyándose sobre el jugador Ferraresi, Nahuel, Ferraresi mete arriba la pelota, va buscando a Darwin Machise, nuevamente la tiene atrás, Jordan Osorio que va con Martínez y Martínez con quién, Martínez con Wilker Ángel, Ángel que está manejando la pelota, Ángel que está manejando la pelota, Ángel va levantando pierna derecha, le llegaba José Salomón Rondón, pero hizo falta el juez. Hizo falta, dice el juez. La falta fue sobre el jugador Di Lorenzo. Fue la falta. Hay falta a favor de la selección italiana. Saludamos a las más de 550 personas conectadas a esta hora en Noticias del Verde. Por acá saludamos a Alex Hernández, a Dani, dice que viva México, Miriam Caicedo con mi tricolor desde Bogotá, Freddy Vergara, Cristian Rivas, Lisbeth Andreina Rondón, vamos Italia. Gemón dice vamos Venezuela, Javier David Ochoa dice vamos Venezuela. Por acá Jean Franco Romo dice el gran Locatelli, Magalis Díaz, vamos Venezuela, Zulay Rugiro dice vamos Italia y manda corazones rojos, blancos y verdes. Por acá Gemón dice vamos Venezuela, Miroslava Sierralta dice vamos Venezuela, desde el mundo entero te apoyamos, orgullo tricolor. Por acá saludamos a todos los oyentes de Noticias del Verde, no olviden suscribirse, suscríbete al canal de Noticias del Verde, dale me gusta, faltan 10. Faltan 10 me gustas para los 100 en nuestra transmisión de Noticias del Verde. Locatelli que está manejando la pelota. Locatelli, Locatelli. Ya suelta sobre la izquierda para Chiesa. Chiesa. Chiesa se viene hacia el medio. Tiene que descargar sobre Scalvani. Scalvani que está manejando la pelota. Buscó nuevamente a Locatelli. Quiere buscar por el otro costado. Locatelli que lo está manejando. Viene nuevamente sobre el jugador Chiesa. Por poco se le escapaba. Bien, la marca por ese costado de Aramburu. Pero hay falta, dice el juez. Hay falta del jugador Aramburu. Hay falta a favor del equipo italiano, de la escuadra Azzurri, la tetra campeón del mundo. Atrás la pelota, la está manejando nuevamente el jugador Buongiorno, y Buongiorno que va con Scalvani. Scalvani se viene con Fratesi, Fratesi con la pelota, Fratesi con la pelota, la quería filtrar. Primero se interpone la pierna del Brujo Martínez, la va rescatando en el fondo a Aramburu, la juega con Cáceres Junior, Junior que está manejando la pelota, Cristian que lo vacaron, hay falta, hay falta sobre el jugador venezolano, hay falta a favor de la Vinotinto, la falta fue al minuto 31, y allá pasamos la primera media hora del compromiso, Sí, aquí seguimos saludando a todos los oyentes de Noticias del Verde. Estamos cerca de los 600. Estamos cerca de las 600 personas en simultáneo por Noticias del Verde. Dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Corazones rojos y va con el equipo de Venezuela, y corazones azules y va con el equipo de Italia. Mano tengo fe, mano tengo fe. Vamos a llenar el chat de corazones rojos y azules. La pelota en el fondo la está manejando Di Lorenzo. Di Lorenzo que la maneja. Señoras y señores, relatamos en 32 minutos, En 32 minutos, 0 por 0 entre italianos y venezolanos. La pelota sobre la izquierda, Scalvani, que va colocando arriba. Primero, el que va llegando es el jugador Osorio. Osorio que tocaba atrás, muy templadito. Sin embargo, va quedando la pelota sobre Jefferson. Savarino por un costadito pasó a Aramburu. Arriba la pelota sobre Darwin. Le sacaban la pelota a Cristian Cáceres Jr., que llegaba por el medio. Cristian Cáceres se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta para la selección italiana. 32 minutos, 0 por 0. 0 por 0 está el compromiso. Bueno, señoras y señores,
Relatamos en 32 minutos. Relatamos en 32 minutos. Venezuela 0, Italia 0. Hasta el momento no se hacen daño. Sí ha manejado más la pelota la selección italiana. Arriba, primero la va sacando en el fondo el jugador Scalvani. Va quedando sobre el costado derecho. Tocaba allí Aramburú. La pelota la iba rescatando el jugador Cristian Cáceres. Primero Jordan Osorio, o mejor, el que llegaba era así, el jugador Jordan Osorio, que se la jugaba con Wilker Ángel, pero hay falta, dice el juez, ¿eh? Hay falta de Jordan, hay falta de Osorio, hay falta de Jordan Osorio. Ya tenemos 33, ya tenemos 33 minutos. Saludamos a todos los oyentes de Noticias del Verde, para que se suscriban, suscríbete al canal de Noticias del Verde. Estamos cerca de llegar a los 70 mil suscriptores. Estamos muy cerca, y esto es posible gracias a todos ustedes. Suscríbete, porque después de este compromiso, hoy estaremos con el juego entre Ecuador, Guatemala, y finalizaremos la jornada con un partidazo entre Panamá y México, y todo lo vivirá por acá, por Noticias del Verde. Estaremos con partidos de la selección Colombia, de selección brasileña, que van enfrentar a Inglaterra. ¿Qué partidazo, Robert? Sí, señor. Chelsea. Atención, la pelota en el medio. El que la va rescatando es el jugador Udoji. Udoji, que va nuevamente con su compañero Chiesa. Chiesa, que la perdió. La va rescatando Scalvani. Scalvani con la pelota. Scalvani va dejándola sobre Locatelli. Por el otro costado, ¿quién llega? Di Lorenzo va con Cambiaso. Cambiaso, o mejor, el que va apareciendo es el jugador Bonaventura, que tiraba el centro. Se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta. Hay saque de puerta para Venezuela. Hay saque de puerta para Venezuela. Señoras y señores, estamos en vivo para todos y cada uno de ustedes. Se juega el partido Venezuela-Italia, 34 minutos. La pelota atrás, el que la está manejando es Ferraresi. Ferraresi va con Ángel Wilker, que está manejando la pelota. Wilker Ángel va tocando al frente, la tiene el Bruco Martínez, va metiendo de pierna derecha. Primero se interpone la pierna de Locatelli, la pelota la va rescatando nuevamente la selección italiana, metida sobre la izquierda. El que va apareciendo por ese costado es el jugador Buenaventura. Para acá van a Buenaventura, hay falta sobre Buenaventura, hay falta a favor de la selección italiana, hay falta peligrosa, Sí, la falta fue de Jordan Osorio sobre Buenaventura. Lo agarraba, lo tomaban por la cintura. Se va a cobrar la falta. Se va a cobrar la falta en 35 minutos. Falta, va a cobrar Chiesa. Todas las pelotas paradas son de Chiesa, Todas las pelotas paradas las cobra Chiesa. Sí, todas las jugadas las va a cobrar él, este gran jugador, el número 14, por la selección italiana, que por el momento juega en la Juve. Sí, Federico. Juega en la Juventus, tiene 26 años, su valor actual es de 37 millones de euros. Y bueno, aquí mientras... No, se pierde la pelota sobre la última línea, se cobró y se pierde. No, hay tiro de esquina, Dieron tiro de esquina, el último en tocarla fue el portero Rafa Romo, y tiro de esquina para Italia. Este es el sexto del compromiso, quinto que va a levantar la selección italiana, y que, como lo venía diciendo, este jugador ha pasado por la Fiorentina, pasó a la Juventus, volvió a la Fiorentina y regresó a la Juventus. Va a cobrar Cambiaso, suben los grandes, sube Scalvani, sube Buenaventura, el centro arriba, venía cerradita la pelota. Aparece con los puños Rafa Romo y tiro de esquina nuevamente para Italia. Tiro de esquina. Séptimo del compromiso, es el sexto que va a levantar Italia. Ya lo cobró, la pelota se va a ir sobre la banda. Hay pelota para la Vinotinto, Hay pelota para Vinotinto, estamos en 36 minutos. Un sol radiante en este momento en Miami. Sol radiante, Sí, está fuerte el sol y ventea mucho. Está venteando mucho, que de hecho en los tiros de esquina los jugadores colocan la pecosa ahí en la, se mueve en la línea y se mueve. Claro, se mueve y les toca volver a organizarla. Y saludamos a todos los oyentes de Noticias del Verde. La invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde. Dale me gusta. Saludamos a Alejandra Martínez, a Francisco Cavalgate, Judith Martínez, Víctor Ramírez, Neriam Castellano, Magali Díaz, a Miriam Caicedo,
Volpis González, también a Freddy Vergara, y dice por acá desde Italia, Victoria, un saludo para Italia, de parte de Noticias del Verde. Por acá saludamos a todos los oyentes, muchos corazones rojos, muchos corazones rojos, mucha gente apoyando a la selección Vinotinto. Mano Tengo Fe, Mano Tengo Fe, vamos a llenar el chat de Mano Tengo Fe. Una falta de Buenaventura, ya la pelota la pone en movimiento Cristian Cáceres Jr., el que va colocando arriba era Nahuel Ferraresi, que la tiene nuevamente Ferraresi, la está manejando en el fondo, este va con Wilker Ángel, que maneja la pelota, el trujillano Wilker Ángel, va levantando pierna derecha, quiso meter arriba, era para buscar a Jefferson Savarino, la pelota se va muy larga, primero va apareciendo Donnarumma, juega con Udogi, este con el jugador Buongiorno, y Buongiorno que va con Di Lorenzo, y este con Cambiaso, Cambiaso que está manejando la pelota, Cambiaso, Cambiaso que tiene que ir atrás, nuevamente con Buongiorno, y Buongiorno con Donnarumma, y Donnarumma que va saliendo con Scalvani, Scalvani que está manejando la pelota, Scalvani va a buscar a Locatelli, ya le está manejando Locatelli, atención, aparece Buenaventura, lo vacaron, hay falta de Cristian Cáceres Jr. sobre Locatelli, el jugador marcado con el número 7, hay falta a favor de la selección italiana. Somos Noticias del Verde. Relatamos en 8 minutos. La tiene nuevamente Buenaventura, que juega con Scalvani. Scalvani que tiene que ir atrás. Buongiorno, que está manejando. Atención, aparece primero Locatelli. Locatelli que va por el otro costado, para que la maneje Di Lorenzo. Locatelli, Locatelli que se mete entre los centrales. Sigue Locatelli, ya transpone la línea visora del terreno. Picaba por allá el jugador Fratesi, que no lo vio. Va jugando nuevamente sobre Buenaventura. Y este que va con Locatelli. Locatelli que va más atrás sobre Buongiorno. Buongiorno que va saliendo desde el fondo. La tiene el número 4. Buongiorno, se le ofrece Di Lorenzo. También se le ofrece Locatelli. Prefiere ir con Scalvani. Busque Scalvani con Buenaventura. Buenaventura. Sector de la izquierda, va por el medio nuevamente Scalvani, Scalvani por el otro costado, se viene Di Lorenzo, Di Lorenzo, Di Lorenzo, Di Lorenzo va a engañar el centro, prefiere hacer el recorte, la juega con Locatelli, este va a apoyarse con el jugador Cambiaso, y Cambiaso, pierna izquierda, va tocando atrás con Buongiorno, se le ofrece Scalvani, le está manejando Scalvani, toda Italia metida en la parcela Vinotinto, la pelota en el medio la tiene Buenaventura, Buenaventura va con Chiesa, Federico que tiene que tocar atrás, nuevamente sobre Scalvani, se para bien en el fondo la selección Vinotinto, se para muy bien en el fondo, la tiene Scalvani, Scalvani con el jugador Buongiorno, y Buongiorno con Di Lorenzo, picó Cambiaso, no se la entregaron, prefieren ir por el medio, la estaba pidiendo Fratesi, la pelota se pierde sobre la banda, hay saque de banda, hay saque de banda que favorece a la selección italiana, ya no, a la selección Vinotinto, dice el juez. Ya se la entregaron a el jugador Miguel Navarro. Atrás en el fondo con Nahuel. Ferraresi que va al frente. Uy, que se le entregaron un contrario. Le quedó el jugador Rategui adentro. Golazo, 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 golazo. ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! Salió mal desde el fondo, Rafa Romo se le entregaba a un contrario, Dios mío, tenía que haber salido largo, estaba presionando la selección italiana, la rescataba por allí el jugador Locatelli, o mejor Fratesi, se la entregaba a Retegui, Mateo le pegó de pierna derecha, no pudo hacer nada Rafa Romo, en salida perdió la pelota, la Vinotinto y castigó a la selección italiana en 41, lo está ganando 1-0. Somos Noticias del Verde. Grave error de la selección Vinotinto saliendo. El guardameta marcado con el número 22, Rafael Romo, la saca
haciendo como un pase hacia su volante que estaba ahí de contención. Desafortunadamente la perdió y le quedó la oportunidad para Mateo Retegui, que la manda al fondo de la red y se va arriba en el marcador en 41 minutos jugados en el estadio del Inter de Miami. Y señor, se juega en el James Pingo Stadium. La pelota que la va rescatando nuevamente Locatelli, que este va al frente. La manejaba Retegui, que va con Buenaventura, y este con Locatelli. Atrás en el fondo la tiene Buongiorno. Bien allí, tratando de encimar la selección. Minotito, la perdió bien, tiene patio adentro. ¡Golazo! ¡Golazo, Machis! ¡Golazo! 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 ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! Machis apareció, presionó la salida del equipo, vino Tinto, Salo vino a presionar, Martínez vino a presionar, perdieron la pelota, tocaron sobre la derecha, provocaron el error en defensa de la selección italiana. Y Darwin Machis, que le pegó de primera la pelota al fondo de la red. En el 43 llegó el empate para Venezuela. 1-1 está el compromiso Venezuela-Italia. Y usted lo disfruta en Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Nuevamente llega otro gol en ese compromiso, error del guardameta, tanto del equipo de Venezuela como del equipo italiano, y muy bien por el jugador número 11, Darwin Machis, que la manda al fondo de la red en la primera, porque si hubiera sido otro, la controla y hubiera sido la... Más complicado. Sí, hubiera sido más complicado porque el equipo italiano se hubiera recomponido un poco, pero muy bien leído el jugador número 11, Darwin Machis, que empata el compromiso muy rápido, marca el compromiso muy rápido, el gol de Italia llegó al minuto 40 y al 43 respondió la selección vino tinto 1-1 y ya vamos a ver cuánto adiciona el juez central. Sí, señor. Ya estamos en tiempo cumplido, ¿eh? Ya estamos en tiempo cumplido. Usted vaya enviando su mensaje allí en la caja de comentarios. A todos lo vamos a leer en el entretiempo. Ataca Aramburú. Se le fue la pelota larga. Se la cedía Jefferson Savarino. Se pierde sobre la banda. El jugador Udoji que va a cobrar. Ya se le entregó Scalvani. Dieron un minuto, van a adicionar en esta primera parte. Udoji, hay falta sobre Udoji. Hay falta de Aramburú sobre Udoji. Hay falta a favor de la selección italiana y ya cobraron rapidito. En el medio la tiene Di Lorenzo, el que va a picar. No, es el jugador Fratesi, tiró la pelota por el medio, Fratesi, primero va a llegar Jordan Osorio, mete la pierna arriba, va a quedar sobre Salomón, quedaba en un contrario, sin embargo la va rescatando Cristian Cáceres, se viene Cáceres. La está pidiendo el Brujo Martínez, la dejaba en cortito sobre Darwin Machis, sobre la izquierda va a aparecer Miguel Navarro, nuevamente sobre el jugador Cristian Cáceres, o mejor Martínez, que va atrás sobre Ferraresi y este con Osorio. Por el otro costado va apareciendo el jugador marcado con el número 7, era Jefferson Savarino, pero en este momento el juez principal, el juez central, el señor Rubiel Vázquez, dice que ya no más y así terminó la primera parte. Somos Noticias del Verde. Bueno, señoras y señores, culmina la primera parte de esta historia.
culminan los primeros 45 minutos, uno por lado. Sí, señores, goles marcados por Mateo Rategui y por Darwin Machís, uno por uno está este compromiso entre venezolanos e italianos. Que usted disfrute en la señal de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, uno por uno entre el equipo italiano y el equipo venezolano. Muy buen partido en este primer tiempo. Remates al arco, oiga, remates al arco. Está muy parejo este primer tiempo. 7 por el lado del equipo italiano, 6 por el equipo de Venezuela. Remates al arco, 2. 2 para la selección vinotinto, 1 para el equipo italiano. La posesión de balón sí está muy bien merecida, el 65 mejor por ciento para el equipo italiano, 35% para Venezuela. Italia es un equipo que controla y que domina muy bien todo el compromiso, pero poca profundidad. Siempre se están equivocando en la fase final, en los últimos pases. Por acá, pases. 310 pases ha tenido la selección italiana, mientras que por el lado de la selección vinotinto, 174 pases. La precisión en los pases, el 90% para el equipo italiano, el 82% para la selección Venezuela. Faltas, 8 para el equipo italiano, 10 para el equipo venezolano. No hemos visto tarjetas amarillas ni tarjetas rojas en este compromiso. Tiros de esquina, 7 para el equipo italiano, 1 por parte del equipo vinotinto, que en el momento lo empata 1 por 1. Empezó perdiendo el compromiso la selección vinotinto, luego de un error en defensa, con el error de Rafael Romo con el número 22, dejando para que rematara Mateo Retegui, el jugador, el número 9 por parte de la selección italiana. Mientras que por el lado de la selección venezolana, aprovechó otro error por parte de defensas del equipo italiano, grave error de Donnarumma, y la manda al fondo de la red el jugador número 11, Darwin Machís, el jugador que estaba pendiente de ese grave error, y la define en primer toque. La mandó en la primera y la mandó al fondo de la red, pero recordamos que al minuto 3, empezando el compromiso, le cometieron un penal claro al jugador Rondón, el jugador marcado con el número 23, y que él mismo lo ejecutó y lo erró, lo tapó el guardameta número 1, Donnarumma, y se salvó el equipo italiano a los 3 minutos. Ya después del compromiso fue un ida y vuelta, más que todo para el lado de Italia, pero con poca eficaz a la hora de rematar esas llegadas al arco, defendido por el guardameta número 22, Rafael Romo, que está hoy titular en la selección vinotinto y que los están viviendo por acá por Noticias del Verde, una transmisión diferente a todas. La transmisión de Noticias del Verde, la invitación es para que se suscriban y nos deje el comentario desde qué parte del mundo está en sintonía con Noticias del Verde. Saludamos a esta hora a todos los oyentes de Noticias del Verde. A Francisco Cavalcante dice, aquí desde Alto Alegre, saludamos desde Brasil. Alejandra Martínez manda corazones rojos. Mano tengo fe, dice Juan Carlos, al igual que Yuraima Figueroa. Mano tengo fe. Víctor Ramírez manda banderitas de Venezuela. Neria Castellanos dice saludos desde Perú. Vamos mi vino tinto. Mariela Tronchit dice vamos mi vino tinto y manda corazones rojos. Ángela María García dice, mano, tengo fe, y manda corazones amarillos, azul y rojo. Magalis Díaz, vamos Venezuela, sí se puede. Por acá saludamos a todos los oyentes, vamos a darle F5. Juan Carlos Bracamonte, mano, tengo fe, tengo harina, pan y nutrichicha, oiga, y nutrichicha, ay, ay, ay. Por acá saludamos a Alex Hernández. Me parece absurdo que lo pongan así en la pantalla. Bueno, le respetamos su opinión. Neria Castellanos, sí, vamos mi vino tinto, mano, tengo fe. Alexander Martínez, viva Venezuela, de aquí de las Jaguas.
de Ibérico, Ibérico Colombia Arepas. Por acá dice Edwin García, Italia, Venezuela 2, Italia 1, mano tengo fe, salud desde Punta Arena. Y soy de Venezuela, Barinas, Pedraza, Ciudad Bolívar, capital de los ríos de Venezuela. ¿Dónde queda eso? Pedraza, estado Barinas. Sí, señor. Bueno, por allá. Claro, zona llanera. Zona llanera. Bueno, uno por uno el compromiso entre venezolanos e italianos. Hay que rescatar muchas cosas en esta selección venezolana. Primero, está jugando con 5 en el fondo, está jugando con 3 centrales. El caso de Wilker Ángel, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi. Juega con 2 hombres por los costados, Aramburu, John Aramburu por la derecha y Miguel Navarro por la izquierda. Son, digamos, los laterales de esta selección vino tinto que suben y bajan. No se han proyectado, quizás... mucha intención en esta primera parte. Los dos delante de esos 3 centrales son el Brujo Martínez con el número 18 y Cristian Cáceres Jr. con el número 3. Buen trabajo de ambos, Buen trabajo de ambos, tanto de Brujo Martínez como Cristian Cáceres. Luego aparecen 2 hombres arriba por los costados. Por la derecha aparece Jefferson Savarino, por izquierda Darwin Machis. A veces se intercambian tanto Machis con Savarino y un hombre en punta como lo es Salomón Rondón. El equipo del equipo italiano forma de la misma manera. Juega con 3 centrales. Di Lorenzo, que en el Napoli no es central, en el Napoli juega como lateral o extremo por derecha, una especie de lateral adelantado, porque el Napoli también juega con 3 hombres en el fondo. Di Lorenzo, Buongiorno y Scalvani son los 3 centrales del equipo italiano. Están los laterales, que es Cambiaso, que es por la derecha, y por izquierda aparece Udogi con el número 6. 2 hombres por delante de esa línea de 3, Bonaventura con el 7, Locatelli con el número 15. Chiesa aparece acompañando a Frattesi y adelante Retegui. Así juega el equipo italiano. Comenzó el partido con una Venezuela atrevida, una Venezuela, digamos que... Muchos en este momento dicen que pueden jugar de tú a tú con cualquier país del mundo, futbolísticamente hablando. Pues yo diría que sí, hay que ser atrevido. Me parece que es el fútbol que está practicando el técnico venezolano, el Bocha Batista, tratando de sacarle de encima esa marca que tiene Venezuela de Cenicienta. Esa marca que ha tenido Venezuela de Cenicienta en los últimos años, y comienza bien presionando este partido. Tanto es así que le hacen un penalti a José Salomón Rondón, casi que comenzando en el partido, el minuto 2. Sí, fue un penalti de camerino, como se le dice en el fútbol, un penalti de camerino, pero se enfrentaba frente a un guardameta que usted mismo lo describió, muy alto, muy largo. Donnarumma es un portero que intimida. Es un portero muy grande. No sé cuánto debe medir, por ahí 2 metros. Vamos a ver, casi los 2 metros debe medir Donnarumma. Debe estar por 1.96. Bueno, imagínate. Bueno, no estaba muy lejos. Casi es 2 metros. Italiano, tiene 25 años. No está viejo. Está muy joven. No, Donnarumma es sumamente joven. Es que este equipo italiano mira el valor, está en construcción. Mire el valor que tiene: 41 millones de euros. Y está parcialmente jugando en el PSG. En el Paris Saint Germain, sí. Tiene contrato hasta el 29 de junio del 2026 de Milan. Debutó en Milan en el 2015 y pasó al equipo del Paris Saint Germain desde el 14 de julio del 2021. Lleva para 3 años en Francia y le ha ido bien. Claro. Tiene 60 apariciones con la selección italiana. Su debut fue el 1 de septiembre del 2016. Hay que decir que esta selección italiana no fue al último mundial. Se quedó por fuera. Se quedó por fuera en el último mundial. Por eso es que el fútbol, la selección italiana está en reconstrucción. Está en construcción en este momento con, digamos, con jugadores muy jóvenes, pero con muchísimo talento. Bueno, Donnarumma es un portero que intimida. Fíjese usted, yo dije que estaba cerca de los 2 metros, mide 1.96. Fue a cobrar Salomón Rondón, que es el goleador en la Liga Mexicana, José Salomón Rondón, y se la tiró a la derecha. Donnarumma se estiró, le paró la pelota y apareció Jefferson Savarino
para rematar y la tiró por encima. Fue la primera que intervención, tuvo el sí. Y fue la primera que tuvo Venezuela de cara al gol. De ahí en adelante, no hay que negarlo, tomó las riendas el equipo italiano. Ya, por aquí revisando, y el guardameta de Venezuela tampoco se queda atrás. No, es muy alto, Rafa Mide Romo también. 1.97. Sí, sí. Y su valor actual, por la edad, ya tiene 34 años. Y su valor actual es de 440.000 euros. Sí. Está en estos momentos jugando en la Universidad Católica del Ecuador y debutó en el 2009 contra Udinese de Italia. Sí, él estaba en Italia. Y lleva 20 apariciones con la selección vinotinto, debutó el 6 de junio del 2009. Sí, señor. Bueno, ahí fue la primera intervención. Luego de ahí en adelante, pues toma la rienda del partido el equipo italiano con ciertas intervenciones de la Vinotinto. Digamos que se defendía bien, correcto en el fondo, tanto Wilker Ángel con Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi. Hubo una mala salida. Tiran la pelota atrás, Ferraresi echa la pelota atrás para Rafa Romo. Esto sucedió al minuto 40, no salió largo, salió corto Rafa Romo, se le entregaba allí a Cristian Cáceres Jr., que lo presionaron y pierde la pelota. Perdió la pelota Cristian Cáceres. La recupera en ese sector el jugador Davide Fratesi. Fue el que recuperó la pelota, la tiró por el medio. Apareció el goleador de esta selección, Mateo Retegui, y no perdonó. Y no perdonó. Estaban abiertos los centrales en este momento. Estaba abierto tanto Jordan Osorio como Wilker Ángel. Trató de lanzarse Ángel allí para impedir que la pelota se fuera al fondo de la red, pero fue imposible. Allí llega el gol del equipo italiano. No hubo más nada. Solamente intervenciones. Claro, hubo una o dos intervenciones donde aparecía Rafa Romo en unos tiros de esquina, pero sin mucho peligro, digamos. Enseguida el Bocha Matista manda a presionar a la Vinotinto, mandó a presionar, hizo presión el jugador José Salomón Rondón, también hacía presión por ese costado que en ese momento estaba arriba Jefferson Savarino. Lograron que perdieran la pelota en salida, salía Donnarumma, salía allí con el jugador Alessandro Buongiorno. Salía con Buongiorno, entregó errático Buongiorno, madrugó el Brujo Martínez, madrugó al jugador que aparecía por derecha, que era Di Lorenzo, quita la pelota, se la dejó allí guindando, se la dejaron guindando a Darwin Machís, que no lo pensó en meterla, no quiso ni siquiera pararla, vino desde atrás, le metió de primera y la pelota al fondo de la red, y así empata Venezuela 1-1. Es lo quizás lo más importante que ha sucedido en este primer tiempo. Sí, Venezuela ha tenido 2-3 llegadas al arco defendido por el equipo italiano y una de esas fue el penal errado, el gol, y tuvo otra por ahí, no recuerdo el minuto, pero sí tuvo una que llegó con buena posesión de balón y llegó al arco italiano con peligro. Oiga, me sorprende que Mateo Retegui debutó en Boca Juniors. ¿Usted sabía de eso? Prácticamente su historia futbolística se ha jugado todo en Argentina. Salió de la cantera de Boca Juniors en el 2018. De ahí lo presentaron al equipo principal, poca participación, lo prestaron a Estudiantes de La Plata, de Estudiantes de La Plata lo regresaron a Boca Junior. Boca Junior decide prestarlo nuevamente a un equipo de Argentina llamado Talleres. Lo prestó a Talleres y regresó del préstamo en Boca Junior el 31 de diciembre del 2021. Boca Junior decide nuevamente prestarlo a Tigre de Argentina y regresó a Boca Junior. Regresó a Boca Junior en el 2023 y el 26 de julio del 2023 fue fichado por el Genoa. 12 millones de euros pagó el equipo de Genoa por el jugador Mateo Retegui, que tiene 24 años de edad. Su valor actual es de 15.5 millones de euros y que ha tenido 4 apariciones con la selección italiana y 2 goles.
dos goles. Su debut con la selección italiana fue el 23 de marzo del 2023. Ya están los equipos en el Boca Túnel para saltar al terreno de juego para jugarse la etapa complementaria en el estadio del Inter de Miami. Y aquí lo vive y lo disfruta por Noticias del Verde, la transmisión diferente a toda la transmisión de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, señoras y señores, se viene la segunda parte de esta historia. Aparentemente no hay cambios, de primera. Aparentemente no hay cambios. No hay cambios por el momento. Continúan los mismos 11 que finalizaron en este primer tiempo. Vamos a revisar por aquí algunas estadísticas que nos va dejando este gran compromiso. El jugador mejor calificado por parte de la selección italiana es Matteo Retegui con puntuación de 7.3. Así se va a tener un cambio, ¿eh? Ah, bueno, sale el número 7. Y entra el 18. Sale Bonaventura. Sí. Ingresa el número 8, 18, Varela. 18. Sí, 18, Nicolò Varela. Nicolò Varela. Y aquí le digo, 7.4 tiene el mejor calificado por parte del equipo de Venezuela y es Darwin Machís. El autor del gol. Los ambos autores de los goles son las figuras en este compromiso y se viene la etapa complementaria. Bueno, señoras y señores, comienza a moverse el esférico en esta segunda parte. El balón se movió, el partido y la acción comenzó. Darwin Machís que va poniendo arriba, era para buscar por el medio al jugador Jefferson Savarino. Primero que va apareciendo es Buongiorno y va entregándosela a Donnarumma y este va saliendo con el jugador Udogi que va tocando en cortico con Locatelli atrás nuevamente con Buongiorno y Buongiorno con Di Lorenzo viene a presionar allí el jugador marcado con el número 18, el Bruco Martínez. Atención, la pelota la está manejando nuevamente la selección italiana por intermedio de el jugador Cambiaso que va a ir atrás. ¿No hubo cambio en la selección de Venezuela, mi estimado Johan? No, señor, no hay sustitución por parte de la selección de la Vinotinto. Por parte de la selección italiana sí hubo uno. Salió con el número 7 Bonaventura e ingresó con el número 18 Nicolò Varela que ingresó en esta parte complementaria. Ay, que perdieron la pelota, la tiene Aramburú que va tocando con Jefferson Savarino. Aramburú, este tiene que apoyarse atrás sobre el jugador Jordan Osorio. Este va con Ángel Wilker que está manejando la pelota. Wilker Ángel va levantando pierna derecha nuevamente con el jugador Aramburú que quería meter de primera sobre Jefferson Savarino. El que la va rescatando o la iba rescatando era el Brujo Martínez. La pelota se pierde sobre la banda. Ahí saque de banda que pertenece al equipo italiano. Ya la hizo Udogi que va con Scalmani que va con el jugador Buongiorno y Buongiorno con Di Lorenzo que la maneja, va saliendo desde el fondo. Relatamos en 47, en el medio iba apareciendo Fratesi, lo vacaron a Fratesi. Hay falta sobre Fratesi, hay falta a favor de la selección italiana. Metía la pierna Cristian Cáceres, el jugador marcado con el 18, Cristian Cáceres era el que metía la pierna fuerte abajo allí diciéndole a Fratesi, Ojo, que aquí te va a costar pasar, ¿eh? Buongiorno. En el medio, el que va apareciendo es Nicolò Varela. Y Varela que va con Di Lorenzo. Ya traspone la línea divisoria del terreno. Di Lorenzo descargó en el medio. La pelota querían meterla sobre la izquierda para buscar a Chiesa. A Chiesa primero va apareciendo en el fondo Rafa Romo. Va arriba de pierna derecha. La va rescatando Scalvani que se la entregó a Locatelli. Que se viene por el medio. Fratesi con la pelota. Que tiene que descargar nuevamente con Nicolò Varela. Que va arriba. Primero se va levantando el jugador Miguel Navarro, la pierde, la va bien, que la va recuperando abajo Nahuel Ferraresi. Este va con Miguel y Miguel Navarro que va poniendo arriba
quiso poner a correr a José Salomón Rondón, que presionaba. La pelota la vuelve a rescatar el equipo italiano. El que se viene es el jugador cambiazo, descargó en el medio. Nicolò Barella que tiene, y este va con Udogi. Udogi sobre la izquierda, la tiene Chiesa. Chiesa con la pelota, Chiesa. Y Chiesa con Barella. Nicolò descargó en el medio. Primero bajo la pierna de Jordan Osorio. Osorio que le entregaba complicadita sobre el jugador Martínez. Y Martínez por el medio. Bacaban a Darwin Machís. Hubo dos faltas seguidas, ¿eh? Primero fue sobre el jugador Martínez y luego sobre Darwin Machís. Ambas fueron falta, pero había dado, primero había dado la ley de la ventaja y luego, cuando le hacen la falta a Machís, pues regresa la falta sobre el primer jugador, que fue el Bruco Martínez. Ya vamos a poner la pelota en movimiento. Estamos en 49 minutos, uno por uno está el compromiso. Somos Noticias del Verde. Usted que está conectado. Usted que está conectado con nosotros, recuerde dejar allí su comentario. Recuerda dejar allí sus comentarios. Hay 500 personas conectadas en Noticias del Verde. La pelota sobre la izquierda, Chiesa que la está manejando. Chiesa con Udogi. Udogi que tiene que descargar atrás sobre Nicolò Barella. El equipo italiano que está manejando la pelota. Di Lorenzo que le está pidiendo. Atención, la estaba manejando Locatelli, que va con Barella. Y Barella que tiene que ir con Scalvani. Scalvani la maneja. Scalvani levantó arriba. Está buscando a Retegui. Primero se levantaba Jordan Osorio, la pelota se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina para la selección azzurra. Tiro de esquina. Ese es el noveno del compromiso, del octavo. Ah, bueno, ahí fuera de lugar. ¿Y fuera de lugar? Sí. Bueno, entonces no hubo tiro de esquina, hubo fuera de lugar. Ya tiene la pelota el equipo venezolano, se la quería llevar por allá el jugador Buongiorno, el jugador marcado con el número 4. ¿Y qué le está diciendo el juez? No le sacó nada. Solamente que no le quería entregar la pelota a Salomón. Se la quería llevar y Salomón le dice, dame la que es mía. Y bueno, allí no pasó nada, dice el juez. Ahí saque de banda solamente para la Vinotinto. Lo va a hacer Miguel Navarro, lo va a hacer efectivo. Sector de la izquierda en ataque para la selección Vinotinto. Arriba sobre Salomón, raya de fondo. Salomón se le quedó la pelota, se le trancó la pelota. Va descargando sobre Darwin. Machís que la está manejando. Lo está marcando de cerca Cambiazo. Machís, el centro arriba de Machís. La sacaron como puede. ¡Le quedó! Le quedaba Cristian Cáceres. Tenía que meterle de primera, pero creo que debió pegarle de primera intención Cristian Cáceres, ¿eh? Sí, debió pegarla en la primera intención, un golpe seco a ras medio, no muy elevado porque de pronto se iba a la tribuna, pero a ras medio, o mejor, a ras rastrero, un remate rastrero para que evitara golpear a algún rival. Pero bueno, eso fue lo que le fue bien a Machís. Claro. Que Machís le pegó de primera intención, que era lo que tenía que hacer Cristian Cáceres, que quiso dominar y cuando le pegó ya le cerraban las puertas. Claro, el equipo italiano tenía 3-4 jugadores ahí en el área y era muy complicado dominar el balón y después rematar. Era mejor de primera. Scalvani, la pelota da en un contrario. Udogi que la va rescatando, va nuevo con Scalvani. Locatelli que le está pidiendo círculo central, ya le está manejando Locatelli, que va con Di Lorenzo. Di Lorenzo metió arriba Retegui, que la tiene sobre a la derecha Cambiazo. Primero va llegando Jordan Osorio, que va saliendo con pelota dominada. Hay falta sobre Osorio, me parece que hay falta sobre Osorio. El juez dice que juegue. La rescató la selección italiana, metían por el medio para buscar Udogi. Primero iba saliendo Darwin Machís, o Becorra, era el Bruco Martínez. La pelota sobre la última línea. Hay tiro de esquina para la selección italiana. Es el noveno del compromiso, el octavo que va a levantar la selección la selección italiana mejor. Allá va Cambiazo y también va Chiesa a cobrar. Uno de los dos va a cobrar. Cambiazo es zurdo, Chiesa es derecho. Levanta su mano derecha, o mejor su mano izquierda, Chiesa. Va a cobrar Chiesa que cobró arriba. Se caían dos italianos. La pelota se va a perder, se perdió y se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta para la Vinotinto. Señoras y señores, ya pusieron en movimiento la pelota y ya la está manejando Miguel Navarro. Navarro por un costado va a dar Darwin Machís. La perdieron. Udogi que la tiene. Y
aquí que va con Cambiazo, bajaron a Cambiazo, el árbitro dice que juegue, la tiene Miguel, tiene tiempo y espacio por el costado izquierdo, ya levantó la mirada, Miguel Navarro quería tirar el centro, la pelota daba en un contrario, se pierde sobre la última línea, hay tiro de esquina para la Vinotinto. Tiro, tiro, tiro de esquina. Décimo del compromiso, segundo que va a levantar la selección Vinotinto. Allí se queda con la pelota Donnarumma. Allí Rondón le dice, dame la pelota que es tiro de esquina. Y se vino también Scalvani. Y allá, y se vino Udogi a reclamarle a Rondón que empujó a Donnarumma. Se vino toda la selección Vinotinto, se vino Aramburú, se vino todo el mundo. Pero es que Donnarumma no tenía por qué coger la pelota, tenía que dejarla. Claro, y la tiran hacia el medio campo. Sabiendo que era un tiro de esquina. Ahí. Y era lo que le estaba reclamando Salomón. Bueno, hay tiro de esquina, ¿eh? Se va a cobrar el tiro de esquina, señoras y señores. El árbitro es muy joven, está, ¿no? Sí, está llamando a Donnarumma y está llamando a Salomón Rondón, que son los dos capitanes. Y fueron los que empezaron. Son los dos capitanes. Y les va a decir algo. Él le dice, muchachos, pórtense bien. Y Salomón le dice, tranquilo, que no ha pasado nada. Y Donnarumma le dice, tranquila, tranquiliño, tranquiliño. Ahí llegan una palma en el estómago. Ahí llegando la palma y bueno, se va a cobrar. Bueno, se va a cobrar el tiro de esquina, ¿eh? Se va a cobrar el tiro de esquina, 54. Se cobra el tiro de esquina, arriba la pelota queda suelta. A ver quién la toma por el otro costado. El que la va tomando es el jugador Jefferson Savarino, que tiraba el centro, la pelota quedaba suelta. Pero hay posición adelantada, dice el juez. Hay posición adelantada, hay pelota parada para el equipo italiano. Estamos en 55 minutos. Usted que está conectado con Noticias del Verde, recuerde darle like a nuestra transmisión. Dele me gusta, dele me gusta, dele me gusta, dele me gusta a la transmisión de Noticias del Verde. Por acá César Londoño dice, vamos Vinotinto, Magali Díaz, vamos Venezuela arriba, Vinotinto, Jesús Pérez, vamos mi Venezuela desde Colombia, Diosmar Guerrero, vamos Venezuela, Mike Mouse dice, oh, mano, tengo sed, diga, mano, tengo sed. Yo también. Edgar Mejía manda manito, Beatriz García dice, Venezuela, por acá José Gregorio Ruiz, vamos Vinotinto, sí se puede muchachos, sí se puede papá, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Corazones rojos y va con la selección Vinotinto y corazones azules y va con la selección italiana. Y ya, se juegan 55 minutos en el estadio del Inter de Miami. Atención, se venía Cambiazo por el medio. La pelota queda suelta. El que la va tomando es Retegui. Se le estrellaba un contrario, se pierde sobre la banda. El saque de banda que favorece a la selección italiana. Uno por uno en 56 minutos. Uno por uno en 56 minutos. Ya cobraron, la tiene Di Lorenzo. El cambio de frente de Di Lorenzo. La tiene Scalvani. Scalvani que está manejando. Scalvani que va tocando con Udogi. En el medio le está pidiendo Nicolò Varela, que le entregaron más. La retiene el Brujo Martínez y se viene con Darwin Machís, Machís con la pelota, Machís con la pelota, no picó Miguel Martínez, lo estaba buscando cuando dio la vuelta, van dejando a Cristian Cáceres Jr., la pelota sobre Jefferson Savarino que va dejando en cortito, nuevamente la tiene el Brujo, Martínez, va con Aramburú, nuevamente con Martínez, se le va larga la pelota al Brujo, se le va larga y ya la tiene Locatelli que va saliendo con Fratesi, se viene Fratesi, mete arriba la pelota, bien Jordan Osorio abajo, mete la pierna Martínez, la pelota la va recuperando el Brujo, se viene sobre la izquierda, atención, se viene la Vinotinto, Darwin Machís que la pierde, la va recuperando nuevamente el jugador Cristian Cáceres Jr. y este va con Nahuel Ferraresi, el otro con Wilker Ángel y nuevamente la tiene Cristian Cáceres que va con el Brujo, Martínez, círculo central, va tocando en horizontal sobre Nahuel Ferraresi que tiene la pelota, bien que la metió arriba, sobre Salo que lo bajaron, el árbitro dice levántese y juegue Salomón, levántese y juegue Salomón. La va rescatando Buongiorno en el fondo. Buongiorno que tiene la pelota. Señoras y señores, uno por uno. El compromiso. Y nosotros relatamos en 57 minutos. Se viene Di Lorenzo y en terreno contrario. Di Lorenzo que está manejando la pecosa. Di Lorenzo. Di Lorenzo que tiene que ir atrás. Di Lorenzo que tiene que ir atrás. Sobre Buongiorno. Y Buongiorno que va con Scalvani sobre la izquierda. Ya le está manejando el jugador Udogi. Nuevamente sobre Scalvani. Con Locatelli
Locatelli, Locatelli al frente, la tenía Retegui, picó Udogi sobre la izquierda, la tiene Udogi, 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 se viene Udogi, se viene Udogi, se viene Udogi, Udogi que va con quién, Udogi que iba con Scalmani que la pierde, mete abajo la pierna, se viene Varela, Nicolò Varela que está manejando la esférica, lo vacaron, hay falta, lo vacaron, hay falta sobre Nicolò Varela, lo vacaron y hay falta sobre Nicolò Varela, estamos en 58, hay pelota parada sobre la, para la selección italiana. Saludamos a las más de 570 personas conectadas en Noticias del Verde, la invitación es para que le den me gusta, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Por acá saludamos a Hugo Pastrón, a Ramón Coyote, Alfredo Alfonso, dice está por entrar el segundo gol de Venezuela, María Vanessa Chouro, Jaime Aldas, también a Mike Mouse, dice... Bueno, por acá dice, todos los que fueron al estadio ya no le tienen, bueno, ya no tienen. Saludamos a María Vanessa Chourizo, a Belinda Montiel, y se salvó el equipo de Venezuela. Sí, se vino el cobro de Cambiaso, y el frentazo era de Buongiorno, pero se va largo, se va por arriba, ¿eh? El frentazo de Buongiorno se va por arriba del horizontal, lo intentó la selección italiana, señoras y señores. Uno por uno, el compromiso en 59 minutos, 59 minutos, uno por uno. Buen partido hasta el momento, buen partido. Por lo menos es un partido movidito, Sí, ha sido un partido de ida y vuelta. Tanto el equipo de Venezuela no se han cerrado, no se ha quedado con nada. Juegan y dejan jugar ambos. Sí, y ya se vienen tres sustituciones que, por parte de Venezuela. Creo que hay dos hombres allí en zona de traslado. El Brujo Martínez que estaba metiendo la pierna. Abajo, bien va poniendo de pierna derecha a correr Salomón. Se viene Salomón, se viene Salomón, se viene Salo, 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 recortó Salo. Le quitaron la pelota. Era el jugador Buongiorno que le quitaba la pelota. Va quedando sobre Udogi. Udogi, Udogi que va metiendo arriba ya. La estaba manejando por ese costado Federico Chiesa que la perdió. Y se viene Aramburú, se viene Aramburú. Aramburú tiró el centro, Aramburú salió. Donnarumma se salvó la selección italiana, se la jugó Donnarumma, Sí, se salvó la selección italiana, gran centro. Esos son los centros que tiene que tener en el fútbol. Centros a ras de piso que golpee primero en el gramado y después le llegue al guardameta para complicarlo. Aquí lo vemos. Y templadito, Sí, templadito, porque aéreo este jugador es muy alto. Son centros a una especie de media altura allí, pero que van templaditos buscando allí una pierna. Y que golpee el terreno de juego para que haga un extraño, le haga un extraño al guardameta y se pueda complicar. Acá se estaba complicando el guardameta italiano, pero por fortuna de los intereses de la selección italiana, está muy bien el rebote le quedó a uno de sus compañeros, pero si hubiera sido al contrario estuviéramos cantando el segundo. Sí señor, arriba corre Fratesi, ya le está manejando Fratesi con la pelota, lo está marcando Wilker Ángel, tiene que buscar a Locatelli, el centro arriba de Locatelli, bien Jordan Osorio, la pelota que la va rescatando el Brujo Martínez, qué buena pelota que puso en el medio, atención, se viene Darwin Machis, la perdió Darwin, creo que es uno de los que va a salir en esta segunda parte, Sí, sí. ¿Le parece? Sí, para mí es uno de los jugadores que en este segundo tiempo ha cometido muchos errores, ha perdido muchas pelotas y el primer tiempo lo salvó fue el gol. Sí, sí. Lo salvó fue el gol. Sí, creo que es uno de los candidatos a salir. La pelota le está manejando Doji, lo está marcando Aramburú, bien abajo Aramburú, que va con el jugador Jefferson Savarino. Primero aparecía la pierna de Scalvani o de Varela por ese costado. Ahí saque de banda. Ahí saque de banda, fíjese, se va el que yo le estaba comentando. Sí, se va Darwin, ingresa al número 20, Cádiz. Sí, Joander. Sí, se ingresa al número 20 por parte de la tricolor venezolana y sale el número 7, ingresa al número 5. El número 7 es Jefferson Savarino, ingresa al número 5, Pereira. El número 5, Daniel Pereira, ingresa para este segundo tiempo. Poco de este jugador número 7, del jugador Jefferson Savarino, que le digo, es el que tiene peor calificación en este compromiso de la selección vino tinto. Hay que recordar que está jugando en Brasil, su equipo brasileño, y que apenas creo que ha jugado cuatro partidos. Está jugando en Botafogo. Sí, él juega en Botafogo. Botafogo, y por el momento ha tenido dos presentaciones allí. Bueno, Joander Cádiz ingresa con el número 20, me dijo, ¿no? Sí, con el número 20, ya le corrijo, número 20, Joander Cádiz. Sí, Joander Cádiz.
Número 20 ingresa por Darwin Machís. A ver la pelota que le está manejando. Bien, bien abajo la pierna. Bien abajo la pierna de el jugador recién ingresado, Daniel Pereira. Recién ingresado Daniel Pereira, que se va a meter entre los centrales, Pereira. Nader Nadaska Valencia dice, Salmón no se comió su arepita en la mañana. A ver, la pelota que le está manejando Miguel Navarro, va despachando de pierna izquierda, puso a correr a Joander Cádiz. Joander, viene el segundo, Joander, se le estrelló el portero, Joander, en segunda oportunidad, se le estrellaba al jugador Scalvani, se salvó aquí la selección italiana. Sí, se salvó la selección italiana. Pero si era así como tenía que definir. Yo creo que tenía que recortar. Bueno, no sé. Mire, la pelota arriba, ganó en velocidad, se posesionó. Allí tenía que recortar. Me parece que tenía que recortar hacia la izquierda. Si recorta hacia su pierna izquierda es gol. Sí, 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 porque el guardameta ya estaba un poco... Y le había cerrado el ángulo. Sí, y está muy salido la portería. Hasta le hubiera podido bañar. Hubiera sido un golazo. Lo que pasa es que tiene que pensar en cuestión de segundos. En miles, o sea, eso es de una que tiene que pensar. Y aquí se lo desperdició la selección vinotinto. Y también es otra cosa. Apenas lleva 2 minutos en el campo de juego. Claro. Y se le presenta esta oportunidad. Y bien, usted tenía razón. Le pudo hacer la vaselina, le podía levantar la. Esta es la diferencia. Creo que está muy alto. Esta es la diferencia. Lo que pasa es que lo que yo le decía, Donnarumma es un portero que intimida. Cuando sale, usted ve un monstruo allí. Y le cerró bien los ángulos de remate. Y se salvó. Y en la segunda intervención, en el segundo remate, golpeó en un defensor que de inmediato se repuso. Aquí creo que le faltó pensar, echar la pelota atrás para ver si aparecía alguien. O enganchar con un taquito. Alguna de las dos. Pero bien la intervención. Tanto buena la intervención de Joander y buena la intervención de Donnarumma. Y va a salir el 14, número 14, y va a ingresar, ya le referencio por aquí. Chiesa. Se va Chiesa con el número 14. Sí, el número 14 y sale el 5 también. Y se va Locatelli. Ingresa el 20, el 8 y el 11. Hay tres sustituciones. Y por allá viene... 14-20. Y el 19. Frantesti. El número 19 también salió. Ingresó el número 11 por el 19. ¿Pellegrini? Sí, el número 11, por aquí Lorenzo Pellegrini, con el número 11, por el 19, por Frantendi. Por Fratesi. Por Fratesi. ¿Y por Locatelli? Por Locatelli, ya le digo, ese es el número 5, ingresó, por aquí ya vamos a averiguar aquí. El número 5, ingresó el número 8. Listo. Sí, el número 8 ingresó por el número 5. Ya le vamos a decir de quién se trata, ¿eh? El ingreso del número 8 es Jorginho. Jorginho ingresa por Locatelli. Jorginho. Hay 4 sustituciones por parte de la selección italiana. Ingresó el 18, el 8, el 20 y el 11. Eso es correcto. Y salió Bonaventura, Locatelli, Chiesa y Fratesi. Eso es efectivo. Entonces, se fue Bonaventura con el 7. Esto fue empezando el segundo tiempo. Entró Nicolò Varela con el 8. Se fue Locatelli, entró Jorginho. Se fue Fratesi, entró Pellegrini. Y se fue Chiesa, que fue el otro que se ingresó. Entró el número 20. Ya le vamos a decir de quién se trata el número 20, que ingresó por el jugador Chiesa. Sacani. Matías Sacani. Señor, Matías Sacani, que ingresó por el jugador Federico Chiesa, Matías Sacani. A los que les gusta anotar, Macani con el número 20. Sacani con el número 20. Estos son los cambios, entonces. Este jugador, Joander Cádiz, me gusta por la estatura que tiene Joander Cádiz. A ver que hay una falta, ¿eh? Hay una falta a favor de la selección italiana, está indicando el juez. Estamos en 67 minutos. Uno por uno el compromiso. Tiene muy buena estatura este Joander Cádiz, que ingresó para ayudar a Salomón Rondón allí en la delantera de la selección venezolana.
Ya va a colocar la pelota el portero Donnarumma, que ya va con Scalvani, dígame. Vea, yo de Cádiz mide 1.91. Sí, es alto. Su valor actual es de 1.7 millones de euros y está en un equipo, por aquí vamos, portugués. Famalicao es el equipo en el que juega Cádiz, el venezolano que debutó en Caracas Fútbol Club. Sí, señor. La pelota la está manejando en el medio, la tiene Nicolò Varela. Y Varela sobre la izquierda. El que corre por ese costado es el jugador Zaccagni. Zaccagni descargó en el medio. Iba quedando la pelota sobre Pellegrini, que levantaba. La va rescatando José Salomón Rondón, que lo bajaron. Hay falta. Hay falta sobre José Salomón Rondón. Hay falta del jugador Nicolò Varela. Hay falta sobre Salomón. Señoras y señores, estamos en 68. Estamos en 68. Uno por uno. Ha sido agradable el partido, me parece. Sí, ha sido un partido de ida y vuelta. Por temas de niveles, uno piensa que el equipo italiano iba a sobrepasarse a la selección vinotinto, pero como lo dije en la previa, la selección vinotinto viene haciendo un gran trabajo tanto con su selección de mayores como la de las categorías menores, porque ha demostrado que tiene buen nivel y eso le hace muy bien al fútbol venezolano, porque ha tenido muchos años sin buena participación, y en ese momento lo está haciendo muy bien. Y es que este tipo de roces internacionales con equipos de un buen nivel, como la selección italiana, que es muy importante, campeona del mundo, pues es muy importante, ¿no? La pelota sobre la izquierda, la estaba manejando por ese costado el jugador Cambiaso, que la perdió. Y van arriba, corre Joander, Cádiz con la pelota. Cádiz, sector izquierdo, le está manejando Cádiz. Lo vacaron a Cádiz. ¿Qué dice el juez? Dice que no, que se levante, ¿no? Y para mí tampoco fue falta. Para mí Cádiz se lanzó. Sí, pero para mí había tiro de... No había tiro de esquina. No, y es que no hubo nada. Solamente lo trancó bien abajo, lo desplazó Di Lorenzo. Y él pues se dejó caer. Sí, y para recordarle a la gente, para que no se vayan a desconectar de Noticias del Verde, ahorita estaremos con el juego entre Ecuador, Guatemala, y terminaremos la jornada con el partido Panamá-México. Partidazo por Noticias del Verde. ¿Y cómo hace para no perder esos compromisos, Robert? Suscribiéndose en Noticias del Verde y activando la campanita de notificación para que le llegue todo el trabajo que hacemos en Noticias del Verde. La pelota va quedando sobre Nicolò Varela, pero hay falta sobre Aramburu, me parece que es el hombre que está en el setpen por la selección vinotinto. La falta fue de Retegui, el jugador marcado, la falta fue de Zaccagni, el número 20. Zaccagni, el número 20 fue la falta. Sobre el número 16 de Venezuela. De Aramburu. Sí, Aramburu, que le pegó el golpe en un manotazo en la cara. Y aquí está siendo atendido por sus propios compañeros, un calambre o algo, porque ya en 70 minutos ya se va sintiendo ese agotamiento en esta temperatura tan alta. Están llamando a alguien allí en la selección. Están llamando a alguien allí en la selección venezolana. No sé si el cambio va a ser por Aramburu, que sale. Por ahí vi un gesto de cambio. Vamos a ver quién va a ingresar. ¿Y quién va a salir? Vamos a revisar la temperatura. Mientras tanto, continúe, que vamos a revisar la temperatura de allí. ¡Arriba la pelota! Bajaban a Salomón. El árbitro dice que juegue, que no hay nada. Y así es. No debió haber nada. Hay que darle para que se juegue, ¿no? Esto de estarse lanzando, de estar pidiendo faltas, ya no se lo están comiendo los árbitros a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional. ¡Ahí saque de banda! ¿Hay saque de banda para la selección vinotinto? Dígame. Bueno, en este momento la temperatura en el estadio del Inter de Miami es de 27 grados centígrados. Y aquí averiguan. Sí, está haciendo calor. ¿Y cuándo hace más calor en Miami? Es en el mes entre mayo hasta septiembre. O sea que les viene una temperatura muy alta para la gente de Miami. Señoras y señores, estamos relatando en 72 minutos. Estamos relatando en 72 minutos, uno por uno, está el compromiso. Llegó el abismo, el Niño Maravilla. El Niño Maravilla, ¿eh? El del dúo dinámico.
Entonces, mi amigo es Batman y Robin, este es el Robin. La pelota sale a la izquierda, la está manejando Scalvani. Se viene Scalvani, estamos en el minuto 72. La pelota sobre Zaccagni y vuelve sobre Salomón, que la perdía bien abajo. Iba el jugador Scalvani, va quedando sobre Buongiorno y descargaron sobre la derecha. Ya la está manejando Di Lorenzo. Di Lorenzo con la pelota en el medio, el que va apareciendo es Jorginho. Jorginho que tiene que ir atrás nuevamente sobre Di Lorenzo. Di Lorenzo que va tocando la pelota sobre la derecha. Va a aparecer Cambiaso y Cambiaso que tiene que ir atrás sobre Di Lorenzo y toca, Jorginho que tocó nuevamente sobre Di Lorenzo y Di Lorenzo va sobre Scalvani, está manejando la pelota, el equipo italiano Scalvani que va con el jugador Zaccagni, se viene Zaccagni, va dejando sobre Udogi que le entregó mal, el que la va rescatando es Jordan Osorio, va jugando en cortico, uy qué buena pelota, qué buena pelota, el que se viene es Joander Cádiz tocó mal, tenía que tocar sobre la izquierda, me parece que tenía que tocar era sobre la izquierda, Joander Cádiz. Ya, imagínate que Portugal le ganó 5-2 a la selección de Suecia, Sudáfrica empata 1-1 contra Andorra, y se viene sustitución, sale el 24, ingresa el 22, ya lo vamos a referenciar acá. Cambiaso. En Noticias Saniolo. Del Verde, Noticias del Verde, sí, sale el 24, Andrea Cambiaso. Saniolo. Y ingresa con el 22, Saniolo con el número 22 por parte de la selección italiana. Nicolo Saniolo es el jugador que ingresa para esta etapa complementaria en Noticias del Verde. Estamos en 74 minutos, estamos en 74 minutos, 1-1, está el compromiso, buena pelota sobre la izquierda, el que va subiendo es Di Lorenzo descargó sobre su compañero, es el jugador Saniolo, Pellegrini el que aparecía por ese costado, Pellegrini va a tirar el centro, la pelota de Ben Jordan, el que la quería rescatar por allá era el Brujo Martínez, hay falta sobre el Brujo Martínez, hay falta a favor de la selección venezolana. 74 minutos, 1-1 está el compromiso, Johan. Sí, 1-1 y aquí parece que no va por continuar un jugador de la selección vinotinto, se tiró al suelo el número 13. Uy, lo que pasa es que cayó mal y cayó sobre su pierna derecha. Es el jugador Martínez, el Brujo Martínez. Bueno, pero parece que va a poder continuar el número 13. Y por acá saludamos rapidito a las más de 628 personas conectadas en Noticias del Verde. Saludamos a Edgar Mejía, a Wilmer Quesada, Fran José, Magali Díaz, a Maritzira, Beatriz García, José Abelardo Roldán, a Yaray Hinojosa, a Jesurlín Ramírez, vamos Venezuela, y a todos los oyentes de Noticias del Verde, la invitación es para que se suscriban. Suscríbete al canal de Noticias del Verde, dale me gusta, y no olviden descargar la aplicación Sofascore, la aplicación que todo hincha futbolero debería de tener en su celular, y es muy fácil. En los comentarios fijados está el enlace de descarga, le das allí y empiezas a disfrutar esta gran aplicación llamada Sofascore. Zaccagni, le está manejando la Zaccagni, este va con jugador Udogi que la perdió, la iba rescatando Retegui, la va a meter abajo la pierna, el jugador Cristian Cáceres la perdió, le pegó desde la media distancia Saniolo y apareció Rafa Romo, la pelota sobre la última línea y tiro de esquina para Italia. Tiro de esquina. Décimo primero del compromiso y es el noveno que va a levantar la selección italiana, y muy bien la respuesta del guardameta venezolano. Sí, señor, le pegó fuerte buscando el bajante izquierdo Saniolo y la pelota de bote pronto tuvo que sacarla allí rapidito Rafa Romo, se va a cobrar, el que va a cobrar es el jugador Pellegrini, va a cobrar Pellegrini, estamos en 76, Pellegrini al punto penal, primero la va sacando Jordan Osorio, la pelota queda suelta y va Udogi por ella, Udogi que tiene que ir atrás sobre su compañero, el jugador Jorginho sobre la derecha para que aparezca por ese costado el Nicolò Varela que está manejando, Varela la filtró por el medio, primero abajo la pierna del Brujo Martínez, y este que va saliendo con Joander Cádiz, bajaron a Joander Cádiz, hay falta sobre el jugador marcado con el número 20 de la selección vinotinto, Joander Cádiz, le entraron por detrás, Jorginho era el hombre que le entraba por detrás y se viene doble cambio, se va a ir el jugador Wilker Ángel y se va el Brujo Martínez.
se va el 13 y el número 4. Sí, no pudo continuar el número 13 luego de ese, de esa fal, pues, de ese, de esa molestia que se ocasionó a la mal caída que tuvo en el compromiso. Salió el número 13, ingresa Castillo con el número 26. Y vamos a ver el otro por quién va a ingresar. Wilker Ángel era el otro que vi que estaba en zona. El número 6. El número 6 y sale el número 4. Ángel. Cristian Macún es el que entra, el jugador número 6. Y sale el 4. Sí, Wilker Ángel. Se va Wilker Ángel y entra Cristian Macún con el número 6. Y también sale como resentido porque salió acompañado por el cuerpo médico de la selección Vinotinto. Bueno, señoras y señores, estamos en 77 ya, 78 ya, 78 minutos, uno por uno. Arriba la pelota, Joan de Recádiz que la está buscando para Salomón. Primero al cierre, el jugador Buongiorno, la pelota sobre la izquierda la tiene el jugador Udoji y lo vacaron Udoji, hay falta sobre Udoji, quedan 12 minutos de compromiso. Sí, quedan 12 minutos en el estadio del Inter de Miami, a lo que le mandaron a Byron, a Deimer y a Robert. Ay, 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 lo que les mandaron a ustedes ahí. Por acá saludamos a Wilmer Quesada, a Mike Mouse, dice, ¿a qué horas entran los titulares de Italia? Mano, tengo sed. Oiga, este personaje se dedicó. Va a seguir. Déjelo tranquilo, si él es feliz así. Bueno, vamos a poner a interactuar a la gente. Corazones rojos, porque ya vienen los goles de la selección Vinotinto. Y corazones azules, porque ya viene el gol también de la selección italiana. Mano, tengo fe. Vamos a llenar el chat de Mano, tengo fe. Sacagni estaba manejando la pelota, va sobre Jorginho y Jorginho por el otro costado, va quedando la pelota sobre Nicolò Varela, el que sube es Di Lorenzo, recortó Di Lorenzo, va a tirar el centro, Di Lorenzo arriba, la pelota que sobra todo el mundo, la va rescatando Udoji, bien abajo el jugador Jordan Osorio y la pelota que va a ir a los predios del portero Donnarumma, que ya sale con Scalvani y Scalvani que va al frente para Nicolò Varela, Varela nuevamente sobre Scalvani y Scalvani que va con Buongiorno, estaba manejando la pelota, la va entregando en corto, por allá por aquel costado va a aparecer Sacagni que la maneja, también va acompañando Pellegrini, la pelota le está manejando Udoji, y Udoji que va atrás, nuevamente sobre Scalvani con el jugador Buongiorno que se viene, y Buongiorno que va con Udoji, Udoji que tiró la pelota arriba, corre Sacagni que la maneja, va a tirar el centro arriba, Sacagni, primero nuevamente Jordan Osorio, la pelota queda suelta, la tomó Jorginho, viene el segundo, adentro, golazo, Retegui, golazo. Retegui que no perdona, el jugador Jorginho que se secó a dos, dejó la pelota en el medio, estaba allí muy cerquita el jugador Macún, también aparecía Cristian Cáceres, pero ninguno llegó al cierre para evitar que le metiera de pierna derecha Marco Matteo Retegui. Llegó el segundo al minuto 81. 2-1 lo está ganando Italia la Vinotinto. Somos Noticias del Verde. Oiga, grave error de la defensa de la selección de Venezuela, que lo está haciendo muy bien. Que en teoría tenía que estar allí Macún. Sí, lo está haciendo muy bien. Se volteó muy bien también el delantero de la selección italiana, porque estaba prácticamente a espaldas del arco, defendido por la selección. Y acá se viene. Di Lorenzo, arriba Retegui. Estaba pidiendo tiro penal. La pelota va quedando sobre la derecha. La tiene Sañolo. Viene Di Lorenzo, tiraba el centro. Primero abajo, Nahuel Ferrares. Y sacó la pelota Nahuel. Hay tiro de esquina para la selección italiana.
Tiro de esquina número 12 del compromiso, es el décimo que va a levantar la selección italiana y yo creo que el grave error fue tantos cambios en la defensa. Sí, no, lo que pasa es que Ángel, Wilker Ángel, pues estaba ofreciendo allí mucha solvencia en el centro, Wilker Ángel, y entró más con frío y queda Osorio y Ferraresi y se confundieron allí ambos. Sí, sí, se salvó acá ya nuevamente la selección vino tinto y se viene el tiro. Atención, el jugador que cobra es Pellegrini, tiró el centro arriba que venía el cabezazo de Buongiorno y bien en el fondo Rafa Romo que tiene la pelota. Estamos en 83 ya, estamos en 83 a 7 del final. La pelota sobre la izquierda la tiene Miguel Navarro, primero a la pierna abajo del jugador Nicolò Barella, se pierde sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer a la selección vinotinto. Y saludos a todas las personas que están conectadas. Gracias por estar conectados con Noticias del Verde. Recuerden darle like, denle like, denle me gusta, denle me gusta, denle me gusta a la transmisión de Noticias del Verde. Y estamos a 6 me gustas para llegar a los 200. Dale me gusta, pulgar arriba para que lleguemos a los 200 me gustas y corazones rojos para que llegue el empate de la selección vino tinto y corazones azules para que mantenga la victoria el equipo italiano. Vamos a llenar el chat de corazones. Saludamos a esta hora a Alfredo Alfonso, a Magalis Díaz, a Scofit Scof, dice mano tengo fe, y Neidis Reyes, vino tinto. Beatriz García manda corazones rojos y una carita triste. Por acá Lismar con Colmenares, saludos desde Socopó, Barinas, Socopó, Barinas, corazones rojos, ya llegamos a los 200, ya llegamos a los 200, me gusta, suscríbete al canal de Noticias del Verde, nos faltan 11 suscriptores para llegar a los 69.650, estamos cerca de los 70.000 suscriptores en Noticias del Verde. Jesús Zambrano dice, vamos Venezuela, mano tengo fe. Mano, tengo fe, corazones rojos, vamos, dale me gusta y suscríbete. Este es un muy buen, se va Aramburú, se va Aramburú, el número 16, buen partido para Aramburú, o por lo menos lo van a atender allá afuera, se va a venir un cambio. Ya, mucho jugador con molestia física, ¿no? Pues sí, porque es que hay muchas ligas que están paradas todavía, otros que están empezando, y esto quizás de alguna u otra manera influye. A ver que se vienen cambios. Estamos viendo allí en zona de traslado a Rómulo Otero, es uno de ellos, el jugador marcado con el número 10. Es Rómulo Otero, sí señor. Y también creo que el otro es Tomás Rincón, el que alcance a ver. El número 15. Tomás Rincón. Es Tomás Rincón. El 10 y el 8 están en zona de traslado para ingresar. Y creo que sí está siendo atendido el otro jugador, el número 16, creo que no le va a dar para continuar. Aramburú. Bueno, la pelota en el medio, la está manejando Udoji. Udoji va sobre la izquierda. Ya la tiene Sacani por ese costado. Sacani que la manejaba junto a Buongiorno. Lo vacaron y se viene la contra. Al sector de la derecha la tiene Edson Castillo. Castillo. Levantó la pelota. Castillo no va a llegar. Sí llegó, pero me parecía que hacía falta Joander Cádiz. Hacía falta porque desplazaba con el hombro el jugador Joander Cádiz. Allí al jugador marcado con el número 8, Jorginho. Sí, la carga fue sobre la espalda, sobre todo el número, sobre todo el dorsal, y esto fue sancionado como falta. Y aquí el arquero se siente un poco molesto y sí, no va a poder continuar el número 16, ingresa al 10 y sale el 18 también por parte de la selección vino tinto. Escuche, se va Cristian Cáceres, entra Tomás Rincón. Tomás Rincón con el número 8. Se va Aramburú con el 16. Ingresa Rómulo Otero con el número 10. Sí, señor. Perfecto, esos son los cambios. El Rómulo Otero ingresa porque si queda una pelota por allí desde la media distancia, le va a pegar Rómulo Otero. Estamos a 4 minutos del final, es decir que tenemos 86. 86 de tiempo corrido, señoras y señores. Se juega en el DR de Pingui, también se viene Raspadori y se va a ir el goleador, Retegui. Sí, se sale con doblete de la selección italiana. Jugador que tiene poca participación con la selección italiana porque debutó en el 2023 con su selección italiana. Y que prácticamente toda su carrera la ha hecho en Argentina. Su equipo actual es el Genoa.
y que marcó doblete esta tarde noche frente a Venezuela. Atención, que se viene Edson Castillo. Había, pero no, pito la falta sobre el jugador Joander Cádiz. Hay pelota parada, fíjese, todas las pelotas paradas. Y aquí en adelante que lleguen para Venezuela, las va a cobrar Rómulo Otero, jugador marcado con el número 10. ¿Qué pasó con Soteldo? Soteldiño no fue convocado, Soteldiño. Y eso, pues mucha gente lo ha preguntado acá en el chat de Noticias del Verde. Yo también me hago la misma pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Lesionado? Pues es posible. Sí, sí, sí. Soteldo estaba lesionado. Por eso no fue convocado por la selección a vino tinto. Por eso no está. Y le hace falta esta selección. Pero tiene, bueno, para la Copa América, anote lo que va a estar, ¿eh? Y ¿cuándo es la Copa América? ¿En qué fechas? A mitad de junio. Bueno, ahí todo eso por Noticias del Verde. Sí, señor. Son 32 compromisos. Ay, ay, ay. Tenemos trabajito, mi estimado Robin. El Robin del comentario. El niño maravilla. Arriba la pelota. La está buscando Jorginho. Se pierde sobre la banda. Hay saque de banda a favor de la selección venezolana. Lo va a poner en movimiento el jugador Jordan Osorio. Osorio que va a cobrar. Osorio que tiene que ir atrás sobre Nahuel Ferrari. Si tiene que ir más atrás sobre el portero Rafa Romo. Se le ofrece Cristian Macun. Ya le entregó la pelota Cristian, sobre la izquierda le está pidiendo Miguel Navarro, ya le está manejando Miguel, pierna izquierda, arriba, pone a correr a Joander Cádiz, primero en el fondo, se va levantando el jugador Buongiorno, la pelota se pierde sobre la banda, Miguel Navarro que va a cobrar, se le ofrece Epson Castillo, se la van a dejar a Miguel, va con Tomás Rincón con Miguel y Miguel con Macún, van a salir por el otro costado, le está manejando Nahuel Ferrares y la buscaban por el medio, estaba tocando Tomás Rincón con la pelota, también va apareciendo por allí el jugador Pereira, puso sobre el costado izquierdo, se viene Castillo, Castillo que la perdió, la va recuperando Miguel Navarro, este va con Tomás Rincón y Rincón con Ferraresi va sobre la derecha, Jordan Osorio lo tiene de lateral, Jordan Osorio nuevamente Ferraresi va a tirar el centro, Ferraresi primero tiene que aparecer por Giorno, la pelota sobre la última línea, hay tiro de esquina para Venezuela. Tiro de esquina. Número 13 del compromiso es el tercero que va a levantar la selección vinotinto. Póngale fe que viene el gol. Otero que viene el empate. Otero que va a cobrar. Estamos en 89. Va a cobrar Otero. El centro arriba de Otero. Macún que cabeció. Cristian Macún que aparecía doble cabezazo, pero no le pudo dar dirección. Cristian Macún, la pelota se pierde sobre la última línea en el empate para Venezuela. Somos Noticias del Verde. Ese era el empate de la selección vinotinto. Gran centro del jugador de Venezuela para que el jugador cabeceara. Prácticamente como dice en el dicho, cuando hay doble cabezazo dentro del área, por lo regular siempre termina en gol. Sí, aquí no fue. Aquí le faltó dirección. Sí, aquí le faltó dirección, pero era un poco complicado porque como lo iba a definir, era muy complicado bañar al guardameta de Italia. Udogi sobre la izquierda, va apareciendo Sacani por ese costado, descargó en el medio para Pellegrini, nuevamente Udogi, Pellegrini. Este fuera de lugar, estaba en fuera de lugar el jugador italiano. Dieron tres minutos, jugaremos hasta el 93. Ya estamos en el primer minuto. Sí, Udogi estaba en posición adelantada, Udogi estaba dos pasos adelantado el jugador italiano. La pelota que la va rescatando nuevamente Jorginho, va a poner arriba, era para buscar a Raspador y la pelota sobre el costado izquierdo, la tiene Saniolo, salió, no descargó, le quedó en el medio, pelota atrás, se la comieron, llegaba Raspador y señoras y señores, llegaba Raspador y por el medio y la tiró por arriba el jugador italiano. Y se salvó nuevamente la selección vinotinto. Estos últimos 10-15 minutos de la selección vinotinto en defensa, un desastre total. Atención, la tiene Rómulo Otero, bajaron a Rómulo, pero el juez dice que no pasó nada, que juegue, la pelota atrás, el que le está manejando es el jugador Scalvani, va por el otro costado, Scalvani que va con Udogi que la tiene, Udogi que se paró, Udogi que levanta la mirada, Udogi que tiene que ir atrás sobre Buongiorno, y Buongiorno va con Donnarumma, y Donnarumma que sale con Scalvani que la maneja, se le ofrece Dilore Lorenzo, Scalvani por el medio, tocaba la pelota Jorginho, buscaban
Doggi, corre por allá Cádiz, corre Yoander Cádiz. Ahí saque de banda para Venezuela, ya cobraron, se le entregaron a Jordan Osorio. Jordan, vacaban a Jordan, el juez dice que no pasó nada, la va rescatando en el fondo el jugador Buongiorno, que la está manejando. Buongiorno va levantando pierna izquierda, la pelota va quedando sobre Sacagni, que la sacó Sacagni, que tiene que tocar, ya va tocando con Udoji, que la perdió, la va recuperando nuevamente Sacagni, descargó en el medio y la está manejando Raspadori, viene a marcarlo Cristian Macunga, la pelota sobre el costado derecho, se viene Di Lorenzo con Saniolo con la pelota, Saniolo, sigue Saniolo con la pecosa, Saniolo quiso descargarla, la pelota quedaba suelta, llegaba Di Lorenzo, la va sacando desde el fondo el jugador Castillo y la pelota se pierde sobre la banda. Ya estamos en los últimos 30 segundos, en los últimos 30 segundos, 1-2, lo está ganando la selección italiana. 1-2, lo está ganando la selección italiana, señoras y señores, en este compromiso, en esta fecha FIFA, donde tenemos hoy, luego de este se viene. Se viene el Ecuador, Guatemala y finalizaremos la jornada con Panamá, México. Bueno, todo esto es Noticias del Verde. En cualquier momento, el señor Rubiel Vázquez va a pitar. Se viene Di Lorenzo en el medio. La pelota sobre la derecha. Saniolo. Levantó Saniolo. Dejó la pelota atrás. La metía el jugador Pellegrini. Nuevamente sobre Saniolo. Lo está marcando Castillo y terminó. Terminó el compromiso, señoras y señores. El juez principal, Rubiel Vázquez, dice que ya nada más, que terminó el partido. Somos Noticias del Verde. Bueno, victoria para Italia, 2-1 sobre la selección Vinotinto. Un buen sparring para la Vinotinto, Un buen sparring para la Vinotinto. Se lleva la tetracampeona del mundo. La victoria, 2-1 en los Estados Unidos. Un partido que pues deja mucho, porque fue un partido de ida y vuelta. Ambos equipos jugaron, dejaron jugar. Obviamente hubo más posesión para la selección italiana. Aquí creo que el Bocha Batista quiso probar algunos hombres como Castillo, quiso probar con Cádiz, quiso probar con Pereira. También le dio ingreso al jugador Cristian Macún, le dio descanso a Ángel, era lógico que tenía que descansar Ángel, parece que salió un poco tocado Ángel, creo que salió tocado Aramburú, me parece que esa apuesta de tres centrales y dos carrileros fue, pues, me parece, no había jugado Venezuela de esta manera, ¿no? Pero me parece una apuesta importante, hubo buen entendimiento entre los tres centrales que comenzaron, el caso de Jordan Osorio, el caso de Wilker Ángel y el caso de Nahuel Ferraresi, que pudieron mantener esa defensa hasta ese error que cometió el portero Rafa Romo. Pero, pues, de alguna manera, la selección Vinotinto creo que es una buena presentación ante la tetracampeona del mundo. Sí, la selección Vinotinto creo que ha hecho un gran partido. Los últimos 10, 15 minutos creo que es para revisar, que se cometieron muchos errores en defensa y por eso allí llegó el gol de la selección italiana para que lo ganaran. Y a pesar de que perdieron, lo hicieron bien. Lo hizo bien la selección Vinotinto y como dice Francisco Maturana, perder también es ganar un poco. Ah, claro, no, es que en el fútbol... Y contra esta selección... En el fútbol se gana, se empata y se aprende. Porque es que de las derrotas hay cosas que recomponer y hay cosas para aprender en cada derrota. Sí, entonces pienso que lo hicieron muy bien en la selección Vinotinto enfrentarse a una selección tan importante como es la italiana. Vamos a ver mañana cómo le va a Colombia con España, que es otro de los compromisos importantes. En España solamente se habla de Rubiel, de Rubiales, solamente se está hablando de Rubiales, están esperando porque tiene orden de aprehensión el señor Rubiales por todo lo que ha sucedido en la Real Federación Española. Ay, 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 ay. Caramba.
Pero esto seguramente no va a empañar ese partido de mañana. Ojo, esto no va a empañar ese partido de mañana. Esperamos un buen partido entre colombianos y españoles. Mañana, que usted lo va a disfrutar aquí en Noticias del Verde, director. Sí, mañana estaremos también con el compromiso de España-Colombia y el partido de Perú-Nicaragua por Noticias del Verde. Hoy estaremos con el juego entre Ecuador-Guatemala por Noticias del Verde a partir de las 8 de la noche, hora colombiana. Y finalizaremos la jornada con el partido entre el equipo de Panamá y México, amistosos internacionales en la fecha FIFA. Y yo creo que eso es todo por este momento. Nos vamos a recargar energías para venir ahora con toda para transmitir el juego entre Ecuador, Guatemala y Panamá, México. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Ya viene por allí el señor Byron Osorio, el niño maravilla del comentario de Imer Pérez, acompañado también de nuestro director Jocan López. Jocan López, nuestro director, y este servidor Robert Azuaje. Nos despedimos y será sencillamente, señoras y señores, hasta una nueva oportunidad y hasta que el fútbol nos vuelva a unir. ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! Esta es una transmisión original de Noticias del Verde. De Noticias del Verde. Y su grupo de periodistas. Rueda la pelota, se encienden los micrófonos y un grupo de voces lleva a tus oídos todo lo que pasa dentro de un rectángulo verde. La fiesta del fútbol se vive con Noticias del Verde. Una transmisión hecha de hinchas para hinchas.
from a substitution. Going on is number 9, Lukas Podolski.
9, Lucas Podolski.
Attention, please, will Mr. Lee Donner please report to the main reception. We have your bullets, Mr. Lee Donner.